Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenido a Vergil el primero, ¿qué hace, pedazo de pa? ¿Cómo andás, colega campeón de la vida? Genio. Un abrazo enorme para Vergil. ¿Qué tal, Lucio? ¿Se prende o no se prende? Dice el stream, porque no se puede prender nada más, chicos. Nadie quiere encender. No, no, no. Tal cual. No prendamos el horno, puedes prenderse así. Se prende, se prende. Estuve probando unos 10 minutos y no me está tirando ningún, pero ni un solo, ni una sola caída de frame. Así que se ve que este es el horario. Así que dale que se prende, dale que se prende, ¿eh? ¿Qué tal, Aspid? Saludos para vos también. Axel, ¿cómo andás? Bonjour, machirulos, le manda. Acá, espérenme que hago lo del cosito de los Pokémon. Eso que aparecen todos en la pantalla. Y prendemos nomás, vamos a avisar un rato. Me han pensado jugar esta mañana, pero saben que han cagado. Me cagó esto de la conexión asquerosa que tengo yo. Me cagó, no me dejó streamear, no me dejó hacer un carajo. Esta mañana no sé por qué me iba todo lo más bien y de repente se me caían los frames y cagada, mucha cagada. Pero bueno, ahora estoy abriendo todo, así que arrancamos a viciar un rato. No sé hasta qué hora voy a estar hoy realmente. La idea igual es hacer el stream post a las 7 de la tarde más o menos, pero bueno, ya fue, tengo ganas de viciar, no me rompan las bolas. Dice acá, mientras no enciendas la estufa va a andar bien, seguro que sí. Qué maravilla, a mí me pasó cuando probé el Metal Gear Solid 5, me dan 60 FPS clavados por una sorpresa, así que mañana voy al Rapid Pago. ¡Joya! ¡Mortal! ¿Y te va a 60 FPS clavados? Ese juego es para disfrutarlo. Vergil acá es fanático también de Metal Gear y lo vas a ver decir mejor que yo. Yo lo pasé el Metal Gear Solid 5, pero al final la verdad que me aburrió tener que estar haciendo todo el tiempo lo mismo. Y que, bueno, no te quiero spoilear, pero bueno, ya lo vas a ver vos mismo. Pero la verdad que es un juego que el recorrido en sí, o sea, la final te decepciona. Ni siquiera tiene final, pero lo que es, desde que empezás a jugar hasta que terminás de jugar, hasta que llegás a la final, es un juego hermoso, la verdad. Muy bueno, así que disfrutalo al mango, Lucio, que... Eso sí, si podés jugate antes el Ground Zeroes. ¡Mándale mecha! Mientras yo configuro todo. Dando un cacho de cinta para pegar acá el cable que no se me caiga toda la cámara, carajo. Más o menos así. Bueno, ahora es cuando se empieza a trabar todo, ¿no? ¡Ah! Encima. ¡Ah! Me comí un pedazo de cinta horrible. Yo recién termino de comer. Dice acá Vergil, che, ayer jugando al DLC de Last of Us, no me acordé de eso, de la pelita de Jim y los zapatitos de Sonic y Donkey Kong. Los porros de Nintendo, sí. El 1 también está en Super Nintendo. En los dos, el 1 y el 2. Pero bueno. Un Wailord gigante ahí. Por cierto, en la madrugada me terminé el Metal Gear Rising. ¿Está bueno? Mira, yo tengo pensado comprármelo porque lo tengo en la mira desde hace muchísimo, pero todavía no le di. Le di una oportunidad al recién. Pero al final lo sabía, y sí, justamente hay un pack para comprar Metal Gear Solid 5 completo. Si podés, mejor. Pasa que la cagada del Ground Zeroes es que es una misión sola, pero es muy rejugable, eso es lo que tiene. Como un cuarto de lo que es el otro, por eso está en la parte. Axel dice: me quedé trabado en el IOS Kill Holder. Parece que me mandaste todas mis llaves. Cagaste fuego, Axel, ¿eh? Cagaste fuego. No, con un solo save. ¿Qué haces, Cedo? Bienvenido. Hola, Dito, ¿cómo estás? ¿Estás en primer Pokémon? ¿Posta? Bueno, vamos a avisarlo entonces. A disfrutarlo como debe ser. A ver. Muere. Tengo que poner. ¿Qué hace Greg? El Greg. Llegó el Greg, loco. El Greg. Tienen que activo primero la cámara. Se ve. La frondosidad de barba. Me tengo que afeitar ya, pero no quiero. Realmente no quiero. Vamos a cambiar la ventana al Visual Boy Advance. A ver ahí. Capture. Para, si esta mañana lo había probado. Ahí está. Pero... Bueno, no tanto. Ahí está. Ahí va. Ahí va quedando. Quedando. ¿Qué hace Greg? ¿Todo bien? Maxi, ¿cómo les va, gente? Bienvenidos a un nuevo streaming de domingo, que estamos con un domingo de RPG. Dicen acá, completa el Metal Gear Rising, papá, tenés una katana que lo corta todo. Sí, es un juegazo. Juegazo.
Y yo como, encima yo que soy bastante fanático de lo que es el personaje este, Raiden, que a nadie le había gustado, pero a mí me encantó, tengo re pendiente. Y en cualquier momento me lo compro y lo hice. Por cierto, chicos, si les interesa Metal Gear Rising Revengeance, está a 64 pesos. Nada, nada, encima es de Platinum Games, calidad garantizada y etiqueta de Metal Gear. Y encima si calza con el Metal Gear 4, que lo tengo acá mismo, mejor. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo va? Una barba épica de caballero medieval. Hoy iba a jugar Dark Souls, pero no, Dark Souls es mañana. Hablando de caballero medieval. Te quedaron cambiar el EPSXC para configurar el video y lo demás tenés que cerrar el emulador. Sí, eso es verdad. Tenés que cerrar el emulador para video, audio y joystick también. Juegazo, y se me lo pasé mil veces, qué buena onda. Domingo de turismo carretera. No, pero estaría bueno hacer un día para jugar Dirt o lo que venga, ¿no? O sea, juegos de carrera, como no soy mucho de jugar, no hacemos secciones especializadas, pero estaría muy bueno. Como el Need for Speed Underground 2, que lo tengo re pendiente. Lo que sí, había bajado el sonido al juego, me acuerdo. Ahí está, lo había puesto al mínimo y ahora. Ahí está. Ahí volvió. Bueno, a ver, ¿en qué carajo estábamos? La vez pasada habíamos derrotado a Misty y nos quedamos con Ni No Kuni de nivel 23, Pichotto y Cool Mask. Que bueno, le tengo que cambiar el nombre, pero bueno. Así que vamos para arriba. Lo chistoso es que los hipócritas de Nintendo lo tienen al Earthworm Jim y echando el caca en el Donkey Kong. Sí, tal cual. No es hipócrita, pero bueno. Verde hoja, yo juego el rojo fuego. A mí en realidad me gusta mucho más la versión original, la de Game Boy en blanco y negro. Pero bueno, para stream me salió votación y ganó este, así que estamos jugando este. Que también es una muy buena versión. Una muy buena versión. Es para mí el remake perfecto de Pokémon. Aunque la música no me gusta para nada porque está demasiado saturada. La comparás con la del Rubí y esta música la verdad que no, como que te satura demasiado los oídos. Pero bueno, no pasa nada. Igual respeta muy bien todo, así que. Ayer jugué de nuevo con mis amigos al Counter-Strike 1.6. No, qué nostalgia, Maxi, que te habrá dado eso. Qué nostalgia que te habrá dado eso. ¿Y qué onda? ¿Qué jugaron? ¿Algún Deathmatch? ¿Un game? Yo me acuerdo que me metí a los Boom Game. Y sí. Encima hay un juego de Sonic en Super Nintendo, el cual es un timo mal, una parodia asquerosa, ¿sí? ¿Por qué un timo? En Super Nintendo, ¿no? Entonces es un hack. O sea, un juego no oficial. Porque original, original, Sonic llegó a Nintendo recién en la GameCube. La versión de blanco y negro, como es primera generación, tiene cosas más rotas. La de blanco y negro, a mí me gusta mucho más. Pero el problema con la de blanco y negro es que usás terremoto, hiperrayo para todo. Para todo, y te pasás el juego. En esta más o menos también, pero la de blanco y negro más todavía. En fin, me conseguí un Bellsprout por las dudas, aunque ya no lo necesito. Como me hubiese venido bien para Misty. Pero por ahora no voy a usar un Bellsprout. Con estos Pokémones ya tenemos bastante, creo. Por eso literal está rotísimo. Sí, tal cual, está demasiado lo que lo rompieron. A ver, eso el tirar está rotísimo. La votación eligió el Pokémon verde hoja, Team Rockman. Lo he dicho y lo diré de nuevo, la democracia no funciona. Todos queríamos Tales of Phantasia o Golden Sun, pero bueno, eligieron Pokémon verde hoja, así que la mayoría decide. Vale, un golpe de cuerpo acá. Se lo mierda. Eso sí, estoy un poco resfriado porque hoy no me tomé mi típico tecito de media mañana, sino que vengo de comer un pastel de papas. Que me trajo mi vecina que me dejó hinchadísimo. O sea, un plato enorme de pastel de papas que quedé. Quedé como para ponerme a reposar, a viciar. Jugaron, Maxi, un 3 vs 3 en Assault. No, qué buena onda. Encima 3 vs 3 re bien coordinado. Imagino. Qué buena onda. ¿Algún Pokémon con tu nombre? Todavía no, pero al próximo le ponemos. Le podría haber puesto a Bellsprout. Ya, o sea, que Bellsprout, Virgil. Más o menos parecido, ¿no? Una adaptación del Sonic para Genesis a la Game Boy Advance. Va como el orto y literal. Sí, es verdad. Va horrible. De por sí los Sonic de Game Boy Advance no me gustaron. Jugué. Creo que me pasé los primeros tres. Pero el único que me gustó fue el primero. Y ya después, para el tercero y cuarto, ya era una cagada. Porque encima que tenés una pantalla re chica, no llegás a ver lo que tenés adelante. Entonces te morís por no conocer el mapa, no por no saber jugar. Pero dice, es verdad que la democracia no funciona. Yo hice una votación de Instagram y salió un stream como de Fortnite.
Es que hay muchos que están para el troleo o la gran mayoría que vota, después no te hace el aguante en los directos. Vos votás, voy a poner estos 5 juegos. Y todos, uy, sí, quiero ver este, quiero ver este, quiero ver este. Pero después cuando haces el stream, hay uno de los 5 que votaron. Entonces es una cagada. Pero bueno, como la votación la hice en Instagram, no, en Discord. Bueno, ahí sí se respeta un poco más porque están los más alegados, digamos. Los más viciosos de mi canal, más o menos. En la mansión Pokémon encontré un dito de casualidad. Lo tengo guardadito. Vamos a ver si lo capturo y le hacemos honor a mi nombre. Otro día estaba viendo un video de un youtuber hace un par de años, que también es una votación para hacer un juego, y salió el Watch Dogs. Y lo jugó y un tercio de la gente que lo votó lo vio. Entonces es como que no hay que darle mucha bola. Es más que nada como una orientación para ver qué es lo que le gusta a la gente, pero no basarte completamente en eso. La historia de tu nombre, tal cual. La historia de mi nombre. Sí, yo justamente estaba jugando, pero al rojo fuego. O no, me parece que al verde hoja era. La verdad que no me acuerdo, pero alguno de los dos era. Seguro. Y estaba en la mansión Pokémon buscando ditos. Lo mejor, dice Lucio, es siempre hacer la votación en el stream. Así tenés un resultado más inmediato. Tal cual, tal cual. Lo mejor en realidad no es hacer votación, sino jugar lo que uno tiene ganas. Porque es a lo que uno más ganas le va a poner, en definitiva. No vale hacer una votación de cosas que no vas a tener ganas, pero bueno, para eso también está bueno hacer un listado como ese de juegos que tengo ganas, muchas ganas de jugar inmediatamente. Como son este Pokémon, Golden Sun, Tales of Phantasia, y no me acuerdo cuál más. Ah, y el Blue Dragon de la 360. Que son todos juegos que tengo muchas ganas de jugar. Bueno, ya de ahí si sale alguno que no me gusta del todo, pero pasa nada. La gente que está en el Discord te conoce más, tal cual. Por eso solamente la gente que está realmente interesada en hacerme el aguante, toma el Discord. Por suerte el Discord tiene eso, que como es más algo más privado, más entre nosotros, no es que se mete cualquiera, sino que cualquiera puede meterse, pero yo les tengo que mandar una invitación privada. Me la tienen que pedir por mensaje de Twitch, por susurro. Tito found a Ditto and he says, I will capture that Ditto. And salió un capture one Ditto. Tal cual. Maxi dice, ya hice mi primer stream de prueba y salió todo bien. Vamos, Maxi. Menos el audio del micrófono y acabó como se debía, con un crasheo. Bueno, eso no puede faltar nunca. Problemas de stream, pregúntale a Vergil, pregúntale a Edo, pregúntale al que quieras, vas a tener siempre problemitas con los streams. Pero bueno, es parte de los gajes del oficio. Como eso de estar resfriado y de que se te vaya internet y todo. De todo realmente. Ah, con el juego. ¿Qué jugaste, Maxi? Después te pegamos un buen follow por ahí. Ah, vamos a hacerte ahora el comando ya que no hay nadie más. Maxi Dragon 286 ETR. Una pequeña recomendación ahí. Para el amigo. Los fails en mi canal no faltan. No, no, no pueden faltar fails, nunca. Específicamente en los dedos no pueden faltar fails. Ya hace mucho que no me paso por tu canal, Edo. ¿A qué hora estás streameando? Porque hace muchísimo que no te engancho en directo. O el compañero forro de laburo que te lleva a la contraria siempre, también. ¿Te ha pasado eso, Vergil, últimamente? Ahora con el tema de la cuarentena yo no estoy laburando, pero ya me aseguraron de que cuando vuelva a laburar ya mi compañero forro sorete que lo tenía que cagar a trompadas. Ya no va a estar más, así que va a ser todo un universo más tranquilo, la verdad. Pero sí, nunca falta el sorete que te lleva a la contraria o habla mal del jefe. Habla mal de vos con el jefe. Vigilante 8, juegazo. Con offense, en follow cuando está en directo, si sale con el deck, tal cual. Tal cual. Pero bueno, si no sabemos cuáles son tus horarios, tampoco. No podemos. Que si ya te dan follow de ahora, mejor. Uy, qué lindo Oddish. Qué lindo Oddish para comerte con un tornado. Tipo planta. Débil al tipo vuelo, de una. Yo streameo de vez en cuando en la semana, a las 22 horas. Y los sábados se fijo que hay stream. Oya, los sábados, entonces todos los sábados, fijos. Es más, ya que está. Edo, Bandy. Uno. No, para. S. Edo, gente, fue el primer suscriptor acá de Twitch.
y es un canal que sigo desde hace muchísimo. La pasamos bomba. Estuvo viciando Mario Kart 8. Entonces, Edo, te iba a preguntar una cosa. Porque también vi que no está más el club de los Compipas. Pero me apareció un nombre extraño en las recomendaciones. Que creo que es ese mismo canal. Va, el club de los Compipas creo que ya no estaba desde hace mucho. Pero el otro que jugaban a. Que se juntaban todos a jugar Mario Kart, Donkey Kong y todo lo demás. ¿Pasó algo con eso? Y no me haya enterado. Tenía uno que se me hacía el loco. Era un viejo de 62 años. Nada, más atrevido que albañil que vea una mina ser re buena. Son terribles. Lo mandé al frente y lo pusieron en su lugar. Vamos. Es que es así, tenés que ponerte firme porque si no te van a tratar de boludo. Siempre. Acá creo que teníamos un objeto. Viendo todo por abajo. Por la ruta 24 nuevamente. Ah, no, acá había un. Un cuasi atajo para volver. Boludo. Pero bueno, pará. Venimos para acá. Acá arriba no puedo todavía. Un año me banqué hasta que con no impaciencia. Es demasiado un año. Es demasiado. Muchísimo. No vale la pena aguantarse pelotudos, la verdad. ¿Qué hace, Bill? Un pokemaníaco. Estoy re loco y me metí en una máquina y casi me acabo muriendo. Yo con este compañero de laburo que tenía, la verdad que me rompió demasiado las bolas. Se ponía en pedo, llamaba a mi hermano, que es mi jefe, y le decía, la verdad que Leo está trabajando mal, qué sé yo. Y decía eso por bronca nomás porque el chabón hacía las cosas mal. Como yo sé más que él, el tipo era un cabeza hueca, le decía, estás haciendo las cosas mal, fíjate. Y decía, vos quién sos para corregirme, vos sos un pibe, yo tengo el doble de edad que vos, y qué sé yo. Y me hacía el gallito hasta que, bueno. Llegó la cuarentena, por suerte, listo, no podés laburar más. Porque sos un sorete. Corta la bocha. Corta la bocha. Me metí a excavar, es medio inútil. Pero bueno, empieza la seguidilla de peleas contra el equipo Rocket. Las primeras peleas que tenemos contra estos villanos. Que son bastante boluditos. Pero son los villanos más serios de todo Pokémon. Ya después en la tercera, cuarta, quinta generación empezaron a poner boluditos como hermanos. Hay gente que son demasiado arrogantes y creen que lo saben todo tal cual. Y bueno, acá dio la casualidad de que era gente con bajos recursos, por lo tanto, esa gente, el típico flaite de, si vos me decís algo es porque. Es porque, no sé, yo sé más que vos, yo sé más que vos, y a mí no me cuestionás, y qué sé yo, y. Es una pelotudez, la verdad. Uno va con toda la buena disposición para enseñarlo algo a otro, pero. Pero a veces no se puede ir con buena disposición. Imagino que tu hermano le dijo: dejá de hacerte loco con mi hermano, fue frustrado. No, lo peor es que no. Porque le servía a esa persona supuestamente para laburar. Entonces, en vez de echarlo a la mierda desde hace años, lo tenía. Decía: no, no, bueno, pero aguantalo. Si te dice algo, no le des bola, qué sé yo. Y yo lo necesito para hacer el laburo, porque saca adelante la obra, qué sé yo. Mentira, el chabón hacía un pingo, hacía todo como el orto. Hacía todo mal y después tenía que andar yo atrás arreglando las cagadas ajenas, pero bueno. Pasa que también está el tema de que si vos echás a alguien porque tiene problemas con un familiar tuyo, o sea, con un empleado que es familiar, está el tema del favoritismo y. Es un tema, la verdad, pero bueno. A ver si te devuelvo la MT. Ah, joya, qué grande me enseñó. Le robaron la MT Excavar y el tipo se la enseñó igual al Pokémon. O sea, fenómeno el gordito. Macanudísimo. Todavía no puedo. Quito contra los boomers, siempre poniéndose al frente. No, acá hay gente que no podés razonar. O sea, sí, hay gente que no podés razonar. Este chabón se ponía re en pedo y hacía cualquier cosa. Y era para cagarlo a trompada, la verdad. Porque llamaba en pedo, me puteaba a mí en pedo, puteaba a mi hermano. Iba a las obras en pedo, nos hacía quedar mal con los jefes al pedo, con los clientes, con todo. No podés tener gente así laburando. Podés. Decía que vos te comas las cagadas de él encima. Por supuesto, sí, por supuesto. Ahora, si yo le corregía algo,
Son un pelotudo, ¿viste? Está bueno. Gente de mierda que no va a estar más en mi vida. ¡Ea! Hay que festejar. Suena como mi tío, ¿por qué? ¿Qué pasa con tu tío? ¿Hacía algo parecido? ¿Esta no es la guardería? Sí, acá voy a traer un dito más adelante. Ah, no creo porque ni lo voy a usar, pero. Acá tenemos Ciudad Celeste, Ciudad Carmín, por la vía subterránea. Y por acá tenemos. De guardia, que es el que tengo. Pulpix, no sé si estaba en este juego. No me acuerdo si estaba en este juego. Igual quiero ver, ¿qué Pokémones hay acá en la ruta 5? ¿Alguno tiene a mano la Wikidex por ahí? Para saber qué hay aparte de un Bellsprout. El tío de todos, por eso hay que entrenar. Estas navidades se pelea por los terrenos de la abuela. Es verdad, loco, esta navidad se viene las piñas. Las piñas locas. Las piñas locas sin la S. Me parece que no hay mucho más. Pulpix, no sé si está, pero estaría bueno tenerlo. Igualmente de fuego ya dije que voy a tener a Ponita, que se lo había prometido a Diana. Diana, la donadora del canal. Así que por ahora. Pulpix no. Sería Ponita. ¿Tu Pokémon de fuego favorito? Sí. Es muy bueno, Pulpix. Nidoran por Nidoran, no, gracias. Hay que ponerse fuerte. ¿Para el verano? No, por los terrenos de la abuela. Llegó el momento. ¡Fra! Tenía todo el lomazo el tipo, ¿viste? Ojalá, yo ni con entrenamiento, yo ni con dieta, con nada hago eso. Sobre un lomazo. Mi viejo estaba armando un portón y le digo, está choca la pared. Y él me responde, cállate, sos un boludo y no sabes nada. Viene al armario y dice, está choca la pared. Y dice, ah, sí, tenés razón. ¿Ves? ¿Por qué hacen eso? Ese orgullo. Ese orgullo de mierda. Es que sí, tal cual, como dice Vergil, se cree en tu jefe porque, nomás porque tu jefe le pidió que te supervisara. Es que encima era al revés. En mi caso, era al revés. Porque el tipo, mi hermano sabía que este tipo se mandaba cagadas. Entonces me decía a mí, mirá, fíjate, dale encima porque se va a mandar cagadas. Si viene en pedo, estale encima, supervisalo, decirle que sí, que no. Pero a cada cosa que le decía era para quilombo. Puedes atrapar un Oddish, genial. A Oddish igual no lo quiero porque no me gusta, pero. Bueno. A ver un segundito. Hermanos en Navidad dándose un abrazo y luego en pedo y se pelan por el terreno, ¿te imaginas? No vas a capturar otro de fuego, no pasa nada. De fuego voy a tener a Ponita. Ya con Ponita y Charmeleon son dos, ya creo que es demasiado para un equipo. Ya tendría bastante con eso de fuego. Ya estaría bueno tener a Vulpix para tenerlo simplemente. Sería muy bueno. Un Pikachu. Vamos con Trufa. ¿Tenía algún doble patada le hacía algo? Bien, lo maté de una. Un Lapras sería clave, sí. De agua creo que voy a tener a Kingler mejor. Pero un Lapras también estaría muy bueno. Tentacool nunca lo tuve. Nunca lo usé. Nadie necesita basura inservible y forra en laburo, tal cual. Posta que sí. La idea era echarlo, pero bueno, también está el cagazo de que si echas a alguien te denuncian y lo. Ya nos ha pasado, por eso era un tema muy delicado de tratar, la verdad. ¡Pah! ¡Tornado! ¡Pimba! Lo choca la pared, porque el hermano que le ayudó estaba en pedo. Me tomaba cuatro cervezas en las retornables. De las retornables. Y me llaman en la dirección del colegio para decirme que hizo mierda con la moto. ¡No! ¡No, chabón! ¡Qué garrón! Encima, ese es otro tema. ¿Para qué carajo vas a? Bueno, en las horas pasa mucho. Pero ¿para qué carajo trabajás en pedo? ¡Al pedo! Es muy al pedo. Y al pedo eso. Es un peligro bárbaro. Yo en donde trabajo pasa que a veces los viernes se ponen en pedo. Llevan vino, llevan lo que venga, vino, cerveza, fernet y todo. Y ahí ya los viernes no me gusta trabajar, la verdad. Porque se ponen en pedo, se putean, es un desastre. Es un desastre.
¿Lucha le hacía algo a este? Creo que no. Pitcher era resistente a lucha. Cierto, cierto. Vamos a hacer un par de normal, total no me puede envenenar. Trabajar en pedos igual a mandarse cagadas grandes. Es que es muy propenso a mandarse cagadas grandes. A ver, más en una obra. En un lugar de construcción. Haces algo mal y... tenés que tener todo calculado, todo bien pensado. Haces algo mal y la cagás, es así. Puedes provocar un accidente que mate a personas, inclusive. Puedes ir preso de por vida. Bueno, la gente es medio pelotuda. Mi propuesta, yo compañero de trabajo, jefe, yo lo voy a echar por hijo de puta. Es que sí. Es que, bueno, tenés que... no siempre es eso de vale madre. Porque a veces que eso, por ese me vale madre, después se la agarran con vos y cagaste feo. ¿Qué tal, Sober? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien acá? Diciendo un rato. Por fin puedo streamear. Iba a streamear esta mañana, pero no me dejó. Así que estamos streameando acá un rato y después más a la tarde, capaz que también, tipo 7 de la tarde, 8. Mi cuarto lo armó mi viejo y su hermano y es una cagada. Las paredes están partiendo y entra agua por el techo. Nada, ¿ves? Eso es lo que pasa. Eso es totalmente lo que pasa. Para allá que acá hay mucho de bicho y eso, vamos a poner a Kulnas. En el colegio pasan estas cosas. Parece que si no lo tienen recagando se pudre todo, ¿sí? Tal cual. ¿Es así? Si no lo tenés recagando se pudre todo porque acá ya no son pibes. Acá son gente mayor, entonces ya se te hacen más los gallitos. Espera, aguanten un cachito. Ahí vengo, ¿eh? Acá estamos, acá estamos. Y la cámara un poco alta, pero bueno, ya. Todo tranqui, comiendo unas mandarinas. Me parece bien, me parece muy bien. Buena nutrición las mandarinas. Están baratas ahora, me parece, por el tema del invierno. Buena onda comer fruta. Yo estoy comiendo mucha naranja. Mucha naranja, manzana y... creo que ayer soñé que tenía un racimo de bananas también para morfar. No sé si tenía hambre el tipo. Un pilar mal hecho, mal rellenado, se te viene abajo y... rajo. A ver, ¿por acá había algo? Creo que no. Ya vengo. Vaya, vaya tranquilo, dedo. Esperamos. A ver. Acá estoy. Así con los compañeros forros y prepotentes del laburo, tal cual. Exactamente así. Acero me parece que no le ganaba, abuelo. Así que vamos a seguir con Ascuas. Ya lo quede. Dale un par de enemigos más y ya llegamos a la ciudad y... ahora prendemos corte. Y creo que nos dan el coso para la bici. Joya, joya carajo. Joya carajo. Más que compañeros de laburo, son estorbos de laburo. Sí, tal cual. Tal cual. A ver, y contra Pichoto. A ver, tipo veneno, tipo lucha. No, me hace mierda. Nada, sin cambiar. No, es que sí estaba durmiendo, pero... igual sabes que me tenés que despertar cuando... Perdón, me olvidé de silenciar el micrófono. Estaba charlando un cachito.
con alguien muy importante. Y bueno, yo vengo de comer un pastel de papa, como decía. No sé por qué empezamos a hablar del tema de este laburo, pero bueno, no sé cómo carajo saltó este tema, pero es un lindo tema para charlar. Pikachu haciendo su cola de hierro. Sí, encima Pikachu cola de hierro. En el anime se hacían cualquier cosa. Hacían cualquier cosa en el anime. Le ganaba con un impact trueno que ni siquiera afectaba a Onix, pero no importa, Pikachu ganaba igual. Cualquiera. Disculpen que estoy resfriado, en serio. Pero igual, por más que tenga sueño, vos me tenés que despertar. No se metan en la vida privada, no se metan en la vida privada. No escucharon nada. ¿Listo? A ver, creo que me queda uno más. Ganar un Onix con un Pikachu, re cualquiera. O sea, se puede. Pero tenés que tener ataques. Sí, básicamente cero daño, tal cual. Encima que de por sí es muy resistente a ataques normales y todo. Cola de hierro con electrobola, después de inmovilizarlo con electrorayos. Cualquier cosa. Cualquier cosa, pero en Pokémon se podía. Porque sí. Porque al anime se le pasaba por el forro del culo que se podía y podía. Porque Pikachu era el protagonista y el protagonista tiene que ganar siempre, tal cual. Con el primero sobrino forro. Tal cual, tal cual. A ver. Bueno, ahora estamos con un Raticate. A Raticate una doble patada y luego mierda de una. De una, con la trufa. Me parece que voy a levear bastante a esta porque me va a servir para todo el juego, me parece. La se ve recontra poderosa. Por cierto, qué buena onda de cine, para traerte un platonazo de pastel de papa. Sí, siempre me trae. Cada un par de días hace algo copado y me trae. Muy buena onda. En Digimon no puedes intentar esas cosas porque los seres son muy poderosas, tal cual. Con combinar dos ya puedes acabar con la vida del oponente, sí. Bueno, Digimon también se toma sus libertades, Decían, Digimon también. Pasaba que de repente un patamón se hacía el Digimon más poderoso de todo el anime. Y hasta rompía todo. El Pokémon, el Digimon más inútil del juego, del anime. De repente evolucionaba en un nivel, en una parte de necesidad y ya hasta rompía todo. Así es que un Perfect no le pueden ganar 8 adults. Es muy ridículo. No sé muy bien cómo son los niveles de poder de Pokémon, de Digimon. Pero sí que era un quilombo. La que tenía la bebé. Base. Evolución 1. Evolución 2. Después estaban las fusiones. Después el perfect. Después adulto. Era un quilombo. Era más quilombado que lo de Dragon Ball. Se me muteó el directo por unos momentos. No, soy yo que lo estoy muteando. A ver si ahí lo desmuteé. Sí. Lo estoy desmuteando porque estaba mandando unos audios a un contacto de la vida real. Y bueno, eran cosas privadas, entonces cuando pasa eso, yo directamente lo muteo. Y no sean chusma, no sean chusma. ¡A los trae el bienvenida! Mi queridísima guardiana.
ángel protectora de este canal. Mi amor, ¿cómo estás? ¡Bienvenida! Lo chistoso es que Patamon sería el Pokémon más PT, pero evolucionaba a Angelmon y se pudiera todo. Y encima evolucionaba a una mujer después también. Era re cualquiera. Huevo, bebé. Bebé 1, bebé 2, child, adult, perfect, ultimate y super ultimate. Y después venían las fusiones. Era un quilombo. Era un quilombo, Digimon, pero estaba re bueno. Ah, disculpe que estoy re atorado hoy. Esto de comer antes de streamear, no sé si es tan buena idea. Pero quedaba la parte del barco. La parte del barco me encanta. Tiene una música hermosa. A esta ciudad ya de por sí tiene una música hermosa. Hermosa como a los trae, pero. Esta musiquita, chavo, no. Esta musiquita. ¿Qué tal, Dan Jones? Que dice, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo va, colega? Bienvenido a este directo. ¿Ya conseguiste la tercera medalla? No, recién vamos. En el directo anterior, derroté a Misty. Así que recién estamos por acá. Estamos en camino de conseguir el movimiento corte para conseguir la tercera medalla. Para todo lo demás. Para mí murió Digimon en el 2. A mí ya Digimon 2 no me gustó. No llegué a verlo. Digimon 3 no llegué a verlo. Digimon 4 me encantó porque es mi infancia, pero de ahí sí que ya era recontra flashero. X-Ross, Burmode, X-Antibody, DNA y Yogres. Es un re quilombo, Digimon. Es un re quilombo, Digimon. Uy, no, ¿para qué? Juego contra agua y encima le hago un ataque que no le saca nada. Empecé mal. Vamos a cambiar a. A Frufa. Vamos todo con Frufa. El 4 a cualquiera. ¿Qué te pasa con el 4? Era buenísimo. Que los tipos, ellos mismos eran Digimones. Era genial. A mí me gustaba el que era todo emo. Era todo Darks. Ese me encantaba. Digimon Tamers estaba bueno. Tamers nunca llegué a ver. Nunca llegué a ver. Shellder, tipo hielo, le puedo ganar con Charmeleon. Encima. ¡Ea! ¡Kulmas! ¡Bienvenido! ¿Cortaste el stream? Dice. No, ¿cómo que lo corté? ¿A qué te referís con cortarlo? Encima evolucionaba el Angemon y al tío. A quien buleaba el forro. Ah, si te referís al de esta mañana, sí lo corté porque andaba muy mal. Andaba horriblemente mal todo. No podía streamear tranquilo. No se podía. Me tiraba caída de frames y no podía. Encima evolucionaba el Angemon y el tío a quien buleaba el forro. Sí. Sí, tal cual. ¿Shellder no es de agua? Sí, me lo confundí con Cloyster, que creo que Cloyster sí es de hielo. Pero pará. Vamos con Nau. ¿Le pusiste Kulnos? Nada que ver. Sí, le pusieron una letra, tal cual. En cuanto llega el inspector de motas, se lo tengo que cambiar porque. Quedó mal. Con tornado y me voy al baño. Casi me mato. Ay, no, me lo envenenó el cornudo este. A ver, yo de Digimon me acuerdo que veía muy de chico. Y eso de los 12, 13 años quise volver a ver todo desde el principio. Entonces vi Digimon 1. Y Digimon 1 me encantó porque son muy buenos argumentalmente, como dice Maxi. Bueno, como dice Maxi, dice que son huecos argumentales, pero. Digimon 1 me encantó porque se trataba más que nada de los valores que te enseña, como esto de que Patamon evoluciona al final porque la esperanza es lo último que se pierde y que qué sé yo. Está muy bueno. O sea, para un chico te enseña muchísimos valores, está genial. Y casi me voy a la mierda, a ver si. Digimon 2000 estaba muy bueno. Después Digimon 2, lo quise ver apenas terminé Digimon 1. Y la verdad que no le enganché la onda. Para nada. Vi los primeros dos capítulos y dije, no, esto como que son los mismos pero de adolescente y que quieren pasar la antorcha a una generación más chica y no me gustó para nada. Ya no lo vi más. Después Digimon 3, nunca lo vi.
De Digimon 4 me encantaba cuando era chico, porque es mi infancia. Es mi infancia, yo flasheaba que eran los pibitos. Así como mi primito flasheaba que era Ben 10, bueno, yo flasheaba que yo era un Digimon y que me convertía. De hecho, una vez empecé a recortar cartones y me hice todo el relojito y... Ahora, re fanático de pibe, re fanático. Pero ahora, igual a los Digimon más o menos me los conozco, por el Digimon Rumble Arena de Play 1, que es uno de mis juegos de pelea favoritos. Era el Smash para los que no teníamos Nintendo 64. Entonces más o menos como que me conocía a los Digimones. Ahí. Ya después de eso no vi prácticamente nada más. El Pokémon Halloween, claro. Digimon 1 y 2 me gustó. Es que sí, Digimon 1 estaba muy bueno. Ya del 2 en adelante ya no puedo hablar porque... No puedo. Pero bueno, a ver lo que dicen acá. 1 y 2 son huecos argumentales. Tamers está bueno. Solo porque lo dijeron al guionista que se ponga a investigar. ¿Ya? La cuarta casi mata a la franquicia. Pero es infancia de muchos. Es mi infancia, la cuarta es mi infancia. La 5 ya no la vi. No, ni tenía idea de que había una 5. O ni siquiera sé cuál es la 5. La 6 y la 7 tampoco sé cuáles son. Y acá no era, qué boludo. No sé dónde estaba la cama. Creo que era abajo de todo que estaba. El Pokémon Halloween. ¿Cómo es cuando adaptan para las nuevas generaciones? Caricaturizando una obra maestra, como hicieron con Thundercats Roar. ¿Te acuerdas que una vez puse un temón de ese juego en Discord? ¡Sí! ¡Me acuerdo! ¡Es verdad! Cuando pasamos temones de videojuegos. ¡Es verdad! ¡Hace muchísimo fue! ¡Hace muchísimo fue! Tenemos que volver a eso y empezar a anotar la próxima lista. Otros dos. Me llegó un mensaje de un colega. No pasa nada. Bueno, por suerte con Cool Nast. Puedo hacer mierda a estos Nidoran. No son muchos, pero mi idea es matar a todos los entrenadores que hay acá, curarme y me los siguen envenenando, son unos forros. El Patamon igual le podía ganar al Devilmon porque tenía ventaja de tipos. Tenía ventaja de tipos, Digimon. Yoto parece que no va a aguantar, no, y ahora Charmeleon tampoco va a aguantar. Me parece, ¿eh? Me parece que no era caer en el piso de abajo. Acá ya vimos que fuera acá. Sí, acá era. ¡Vamos! ¡Aguantaron los dos! ¡Vamos que aguantaron los dos! Ahora sí. Vamos masacrando uno por uno. Pero che, tengo que anotar el Digimon Rumble Arena para un viernes retro. Creo que el próximo voy a hacer Medieval. Y después podría ser, un Digimon Rumble Arena. No me acuerdo que me lo pasé con todos los Digimon, menos con el gusanito de la segunda. Y con ese era imposible pasarlo, era un desastre ese gusano para usar. Llegué a la final y todo, pero no me lo pude llegar a pasar. El Digimon Data Squad o el 5 no lo terminaron de pasar en Argentina. Lo cortaron cuando se pone interesante, ¿sí? Bueno, Data Squad ya no sé ni qué es, ahí ya me perdí. Es como Pokémon, con el anime para la cuarta, quinta temporada ya me perdí. Para estaba con este. ¿Por qué me lo cambiaste? Digimon Universe no tiene identidad. Y yo, bueno, eso ya no tengo ni idea de qué estás hablando porque no lo entiendo. Yo jugaba el Rumble Arena con mi hermano, ¿sí? Tal vez cuando lo streamee, puedas decirle a tu hermano, hey, mirá lo que está jugando este streamer. O tal vez no. No creo que quieras, pero. Pero sí, el Rumble Arena yo lo tenía en la P1 y era. Lo tenía en japonés y no entendía nada, pero. Absolutamente nada, y aún así lo pasé. Porque claro, era de pelea, ¿qué vas a entender? Si fuera un RPG, bueno, pero como era de pelea. Nada. Che, por cierto, me encanta tu dito de la suscripción de un mes. Que tenemos a Lostrael, primera suscriptora mujer. Creo que sos como la quinta suscriptora en total de lo que es Twitch. Y sos la única que tiene el dito. Todos los demás se ponen el coso de Twitch, pero. Sos la única que tiene el dito. Vamos a hacer un mordisco acá. El nuevo Thundercat es una cagada. Acordando a Leono. ¿Posta? Dándole valentía a los demás. Todos a la chica. Nah, re cualquiera. ¿Con qué necesidad había de cambiar tanto a Thundercat, no? A mí me gustaba el Word, pero era molto complicate. La versión en español no lo puedes terminar. Digimon World, yo jugué el 4. El 4 es uno de mis juegos de Play 2 favoritos. Fuera de joda. Pero el 1, el 2 y 3. El 2 lo quise jugar. No me gustó. El tercero no lo llegué a empezar. Sé que lo tenía chico, pero no lo llegué a empezar porque estaba en inglés y no entendía nada.
sea, nunca entendí cómo llegar a la primera pelea. Y para mí era un juego que ni siquiera tenía peleas, pero. Bueno. Y el 4 me encanta. Ahora, el 1 nunca lo entendí y siempre me intimidó, así que no lo voy a jugar ni. Pero. Y a Jon te lo hicieron mujer también. El Goblin me costó atraparlo en su día. Un ataque que se arrancaba del combate. Claro, ese mismo que me hizo, rugido. Es el que hace. El que te saca directamente del combate. Vamos a hacerle arañazo. Saca bastante con golpe crítico y todo. Ahí va. Disculpen. Y se dividen en grupos familiares. Mi favorito, los Nightmare Soldiers. Ahí ya te digo que no tengo ni idea de lo que son esos. La verdad que no. El 2 está pésimamente optimizado y los dungeons eran imposibles, ¿sí? Yo me acuerdo que había llegado unas 10 horas de juego, le mandé más o menos. Como Word se titulaba siempre sí o sí si hablabas con Leomon. En español sí. ¿Qué haces, Román? Bienvenido. ¿Cómo anda todo por ahí? Dice Dito y 3 Meat Boy. ¡El Super Meat Boy! Lo tengo que streamear un día de esto, che. Lo tengo que streamear porque es excelente el Super Meat Boy. Y el Meat Boy original también. Los dos. Me acuerdo que hace tiempo habíamos tenido una discusión con un par del canal por cuál era el original. El original era el Meat Boy y el Super Meat Boy es secuela. Decían, no, que el original es el Super porque es un remake y no sé qué cosa. Y casi nos agarramos a las trompadas esa vez. Pero sí, es un juegazo. Juegazo difícil, pero es un juegazo. Cuando el Match Warrior de Play 1 les disparan las piernas para que no se escapen. Qué buena onda eso. Buena onda eso. A ver quién quedaba acá. En Rocco de Netflix. ¡Hay Rocco de Netflix! Todavía, ¿eh? Me haga el ataque que me envenena. De un transgénero a Ralph. Nada, nada que ver. Igual nunca vi la vida moderna de Rocco. Un segundito. Qué bueno ver un Pokémon clásico, dice Román. El Pokémon Espada y Escudo fue una bazofia, ¿sí? No sé si quiero jugarlo, la verdad. Ya con el Sol y Luna. Yo llegué hasta Sol y Luna y no lo pasé porque. Me aburrió demasiado Sol y Luna. Salí de la primera isla y no se terminaba más, y era mucho diálogo y no me dejaban jugar nunca. Era un embole Sol y Luna realmente. Me suena un poquito el cuello. A ver, el último que me gustó fue el XY. El XY estaba muy bueno. De hecho, llevé a los Pokémon al nivel 100. Pero ya llegué al Sol y Luna y dije, no, esto es un embole. No se terminaba más. Hicimos World 1 sin posible en la versión en español. Pokémon lo arruinaste de nuevo. El 2 es sumamente grindero, pero tiene la mejor historia. El 3 es menos grindero. Y el 4, me cago a trompadas con vos, Maxi, porque el 4 es lo mejor que hay. Es excelente el 4. Lo que pasa es que es muy distinto a todo, pero es excelente el 4. Es excelente, así nomás te lo digo. Excelente el 4. Es muy bueno, es muy bueno. Ya suena como homofóbico, dice Virgil, ¿por qué? Cuando tiene que hacer todo políticamente correcto. No, no sonás como homofóbico. Yo pienso exactamente igual. Me da mucha bronca cuando tiene que hacer todo políticamente correcto. Porque no tendría que existir. O sea, es una pelotudez eso de cambiar todo para caerle bien a una minoría. Es una boludez realmente. Es una boludez. Y arruina todo. Arruina completamente todo. Y dale con este nombre. Vamos con Fruf. Fruf hace la rebanca. El Espada y Escudo salió a la venta con muchos bugs, errores gráficos, una decepción. ¡No! ¡Posta! Eso es muy raro en Nintendo, que Nintendo por lo general suele pulir muy bien ese tipo de cosas. Es muy raro. Es muy raro eso. Bienvenido, Santi Sando. Muchas gracias por seguirme. Y espero que la pases bárbaro en esta comunidad, que te guste la variedad que tenemos. Y el resto que yo siempre digo siempre. Repitiendo palabras y todo. No es Digimon, es un beat'em up incómodo. No es un beat'em up, nada que ver, es un juego de aventura. Es genial. A ver, es incómodo al principio porque no lo sabes usar, pero ¿sabías que cada Digimon tiene una especialidad con un arma específica? ¿Y sabías que cada Digimon tiene sus poderes?
como las bolas de fuego y todo eso, y las tenés que guardar para momentos específicos, porque si las desperdiciás, gastás todo el maná. Y a medida que más los usás, más vas desbloqueando y podés tener a todas las digievoluciones. Y es genial ese juego, ¿cómo que no te gusta, loco? ¿Por qué a nadie le gusta? Es perfecto y lo podés jugar de a cuatro. ¡Lo podés jugar de a cuatro! Yo lo jugaba con mi hermano y era lo mejor. Era lo mejor. Recaliente el tipo, pero era lo mejor. Bienvenido, Fede. Yo nunca vi la vida moderna de Rocco. Yo tampoco. Un amigo de la infancia era fanático, pero yo nunca lo vi. Ángeles de Charlie de 2019 y Cazafantasmas son clarísimos ejemplos de que en eso la cagaron mal. Es una cagada mal. No vi ni Los Ángeles, ni Los Cazafantasmas 2016, ni nada que sea políticamente súper correcto porque me parece una boludez. Me parece merecido el fracaso que tuvo Angels, no, Angels no, Birds of Prey y esas películas de la Harley. De la Harley Quinn. ¿La Harley Quinn? ¿Cómo es la Harley Quinn? Solo tiene cuatro tipos y no es fiel a la película en la que se basó. Igual, no me importa, es genial. No me importa, no, no. Yo soy ciego porque me encanta ese juego, es genial. ¿Qué onda? ¿Cómo anda ese Krabby? ¿Ya apareció? No, estamos recién en el... A ver, ¿cómo me rompe las bolas cuando hacen supersónico? Estamos recién en el barco SS Anne. Para Krabby tengo que esperar bastante más todavía. Pero bienvenido, Fede, el primer gran donador. Perdón, perdón, perdón. Mordisco con este. Enemy defeated. Yo, enemigo detective. Nada que ver. Como odio. Y juro que las confusiones y el veneno son lo más molesto que hay en este juego. Estaba tan jodido que aprovechaban los bugs para farmar Pokémones y los vendían haciendo trade con todos los atributos que querías. Eso sí. Sí lo sabía. Sí, la gente. A ver, siempre la gente se le busca la vuelta para. Para encontrar lo que son los exploits y justamente eso. Abusarse de ciertas cosas para aventajarse. ¿Qué tal, Micaela 12? Bienvenida. Bienvenida, Mica. Muchas gracias por seguirme. Espero que te guste el contenido que hacemos. Que la pases bien en la comunidad. Y si me dan un minutito, tengo que mandar un audio. A mí me gustan los caballeros de Play 2. Claro, bueno, a ver. Gustos son gustos, como dice Maxi. Claro, o sea, gustos son gustos. Yo lo digo nada más por dar un poco de charla. A mí el Digimon World 4 me encanta. Pero entiendo que a la gente puede que no le guste. Porque es normal. O sea, está bien, lo entiendo. Más que nada los fanáticos de Digimon, lo entiendo que no les guste. Es normal que no les guste algo, que a mí me gusta otra cosa, pero... ¿Jugaste alguna vez al Joven Adventures? No, no conozco la existencia del Joven Adventures. Lo mismo como decía la vez pasada con un muchacho que le gustaba el trap. Para mí el trap es de lo peor que hay, pero bueno, gustos son gustos. A cada uno le puede gustar lo que quiera. Ahora, es muy distinto decir que algo es bueno o malo que decir que te guste o no te guste. Eso hay que saber separarlo. Sobre gustos no hay nada escrito, como dice Román, como dice Edo. Pero cuando algo es malo, hay que admitirlo. Cuando algo es bueno, hay que admitirlo por más que no te guste. Como es en mi caso la saga Uncharted. La saga Uncharted yo le tengo mucha bronca. A mí no me gusta para nada, pero admito que es para un 7. Ahora, la gente que le gusta la saga Uncharted, por el contrario, la endiosa y tiene que admitir que no es para tanto. Más allá de los gustos, lo que es la objetividad, digamos. Es un quilombo. Es un quilombo. Pero en definitiva, al Joven Adventures no. Nunca lo jugué. Ese no. Ese nunca lo jugué. Es un hackrun de Esmeralda que tardó como 5 años. Pero ¿por qué, Fede? ¿Por qué decís eso, Fede? La boca, primero que nada. La boca, ¿no? Pero a ver, ¿por qué es tan malo el Joven Adventure si acá recién me lo acaban de recomendar? No sé a quién creerle, la verdad. Edo Andico, yo te conozco. Hiciste un video de Medieval. ¿Sí? Vamos, loco. Uno que conoce a Ledo. Uno que conoce a Ledo. Vamos a hacerle golpes de esto. Posidito tiene que ver la vida moderna de Rocco. Lo dejamos pendiente para alguna vez.
Porque ya lo jugué y es malísimo. Bueno, ese no es un argumento. Ya lo jugué y es malísimo, no es un argumento. Tenés que decir por qué, porque si no, no te creemos nada. Como dice Mika, a ella le gusta. Como a mí me gusta Digimon World 4. Si te quedas neutral, te pegan de los dos lados, tal cual. A mí igual. Bienvenido, Fer. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Starshu le ganamos con esto. Vuelta. El Adventure es malo, pero por lo menos se puede jugar, no como otros. Tiene una versión difícil. A ver, no es como el Pokémon. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero ese que básicamente vos jugabas con los Pokémon. Era un hack room. No, un hack room no. Era un fangame directamente, era un juego nuevo. Pero era horrendo. Por suerte no me puedo acordar del nombre, pero bueno. Era horrendo. Toda la gente, ay no, es buenísimo porque juegas con los Pokémon. Eran todos los Pokémon, eran lo mismo, ¿eh? Encima la portada de Aves de Prensa te lo dice todo, sí, tal cual. Esto dice, a mí no me gusta The Last of Us, pero reconozco que es un buen juego. Claro, bueno, a mí The Last of Us no me gusta. A ver, la historia me pareció espectacular, pero como juego deja mucho que desear. Todos dicen que es un juego de 10, pero realmente no me puedo tomar en serio un juego en el cual vos te escondés y el juego te premia por hacer sigilo y al lado tuyo tus compañeros van corriendo, le disparan al aire, se quedan corriendo contra la pared, pasan por enfrente del enemigo y el enemigo no te detecta porque vos estás escondido. A ver, agujeros así de gameplay, no, no te puedo perdonar. Es un buen juego. Es una historia hermosa el de Last of Us. Pero cosas así te sacan completamente la seriedad. Y lo podrían haber trabajado un poquito más. O sea, te saca de toda la inmersión que te mete la historia. Porque vos estás lo más concentrado, tratando de hacer sigilo, tratando de hacer todo bien, respetando la historia, y tus compañeros se ponen a dar vueltas, a disparar por ahí, se ponen a hacer un asado enfrente del enemigo, y eso la verdad que no está para nada bueno. Acá en la cocina me parece que había un par de cosas para recolectar. Está mal, pero no tan mal. Claro, aguanta el verde hoja, tal cual, Fer. Aguanta el verde hoja. Me gusta más este que el rojo fuego. Simplemente porque me gusta más el verde y el rojo. Porque es menos conocido. El mejor hack room de todos es el Light Platinum. Ese no lo jugué. Eso es lo que se queja todo el de Last of Us. Es que sí, es lo peor que tiene el juego. Es un juegazo, pero la IA es horrendo, tal cual. Y si es horrendo, no me puedes decir que es un juego de 10. Intenté jugarlo, intenté que me gustara y mi corazón negro no lo aceptó. Es que si no lo aceptás, a ver. A mí me pasó con Uncharted. Intenté que me gustara Uncharted, pero me parece cagada. ¡Bienvenido, Casper! Esa inteligencia artificial no está muy pulida. Pónganle voluntad, programadores. Tal cual, a ver, te haces un juego de la san puta, pero lo que es el juego en sí lo dejas a medias. Increíble. De los Resident Evil actuales no opino porque todavía no jugué ninguno. No llega a pasarme ninguno. Pero en octubre vamos a hacer un especial de terror y vamos a jugar los primeros 4 Resident Evil. Jugándome con una guía porque si no soy malísimo. Y ahí sí podría opinar un poco más. Justamente está en una zona con chasqueadores y tenés que ser calladito y las porras de Ellie y estés corriendo como boludas. Sí, pero bueno, no pasa nada porque no las detecta el enemigo a menos que te vean a vos, pero bueno. Qué buen audio, hermano. Tal cual, qué buen audio el Bonjour. Casper, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá andábamos, viciando un rato. No sé cuánto rato, pero viciando un rato, un buen rato por ahora. Vemos si llegamos a un gimnasio más ahora o vemos qué hacemos. Si dejamos el resto para la noche, no sé qué haremos. Pero ya que se está sumando bastante gente, podríamos jugar un rato más, me parece. Ya llegar hasta el primer gimnasio y llegar hasta la próxima ciudad, por lo menos. Los mejores juegos de Digimon son Red Digitalize y Silver Sloth. No he jugado ninguno. Ninguno de los dos. A ver, yo de Digimon jugué al World 4, al Rumble Arena 1, ya al 2 no lo jugué nunca. Y después creo que ninguno más. Los de Game Boy no los jugué. Va, los jugué, pero me parecieron una cagada. Así que no puedo opinar. En el Mech Warrior, dice Axel, al principio te ausentas, te asustás de los mechas que vuelan hasta que te das cuenta que son más fáciles de volarle las piernas. Buen consejo para cuando lo juegue. Greg dice: si las detectase sería ultra injugable eso. Y sí, pero bueno, hacelo mejor. Hacé que no tengan que aparecer al lado tuyo, sino que aparezcan en el fondo o algo de eso. ¿Cuál versión de Resident 4 jugarás? La de Wii. Tengo ganas de jugarlo con el Wiimote y el Nunchuk, que es como se debe. Así que. ¿Estáis preparados para el especial? Sí, tenemos preparados los primeros 4 Resident Evil y juegos de terror que me vayan recomendando en octubre.
Fede dice, mi problema con Last of Us es que cuando salió era fan a matar de Resident Evil y era eso el Resident. Pero no son nada que ver un juego con el otro. O sea, no. Tiene nada que ver un juego con el otro. Hay que jugar el 4, sí, mal. También son malos Silent Hill para el especial de Halloween. También podría jugar el 2. Aunque ya el Silent Hill ya es mucho más largo, por eso elegí Resident Evil porque es mucho más corto. Silent Hill, en cambio, está bueno para descubrirlo uno solo, a uno mismo. Vamos a darle asco a este. Estuve viendo que jugaron Minecraft. Yo no. Yo estoy jugando por mi cuenta, no streameé ni nada. Pero los muchachos en el Discord sí jugaron Minecraft. El 4 es una joya, así dicen. Aunque el 4 separa entre lo que era el terror y la acción. Ahí empezó el declive de Resident Evil con el 4, justamente. O sea, después del boom del 4 empezó el declive. O sea, dejó de ser terror y para muchos, como para mí, fue una cagada eso, aunque yo no se haya jugado. Resident 4 es el juego más prostituido de los que conozco. Es increíble la cantidad de veces que se porteó. ¿Algún Dino Crisis? No, no me pasé ninguno. Tampoco he jugado Dino Crisis. Yo para los juegos de terror he jugado poco y nada realmente. Mucha gente compara Days Gone con The Last of Us por el mundo post-apocalíptico y los infectados y saqueadores. ¿Y? ¿Tiene alguna razón de eso? ¿O es una comparación inútil? ¿Qué dice acá Vergil? Sé cómo está mi barba, ¿eh? Aunque terror tiene, hay un bicho que da miedo solo escucharlo. Sí, pero no es lo mismo el terror más psicológico que eran los primeros. No sé si tan psicológico de los primeros, pero sí que te mandaba más cagazo. Resident de terror bueno, el Revelation. Buena idea. El 4 es la mezcla de Trent Survival y de acciones, la mezcla perfecta. Toda la villa, castillo, tal cual. Por eso el 4 es la línea divisoria, digamos. Así que va a haber que jugarlo. Detrás de ti, imbécil. Una comparación un poquito acertada, pero nada que ver en los gameplays. Inmersión, hermano, tal cual, falta inmersión. La inmersión es clave. En los juegos la inmersión es clave. Mirá, un ponita. Queremos uno de estos para después. Así que vamos a darle ascuas. A darle ascuas. Y Resident 6 es un Call of Duty. Sí, va, no sé si Call of Duty, pero ¿no es un rail shooter el 6? Más al estilo House of the Dead. He deseado con unos amigos un juego que se llama Zombie Army 4 Dead War. Y me gusta ese shooter. Dicen que está muy bueno el Zombie Army, me lo habían recomendado hace tiempo. Y Resident 5, sí, ya es acción que nada que ver. Ah, qué bien, no me dejas agarrar la Pokébola. No me dejas agarrar la Pokébola. Así quedamos, pequeña arrate. Amarrate. ¿Qué iba a decir? El juego de terror que tengo ganas de jugar en la 360. Es uno de Capcom que una vez había streameado. Solo el principio y nunca pude. A darle átomo llegó, a darle ascuas. No, Vergil, no digas eso, por favor, moderate un poquito el lenguaje, che. Es demasiado eso. Lo mismo que Fede con lo que dijo antes. Che, traten de mantener un vocabulario acorde, ¿no es cierto? Está bien que no somos señoritos, pero hay gente nueva, gente que no nos conoce, gente de todas las edades y no está bueno hablar de cosas chanchas. Porque puede dar un poco de asco a algunas personas. Así que traten, gente, de ser moderados cuando comentan algo. Acá se puede comentar de lo que sea, pero traten de ser un poquito moderados. Así mantenemos la buena onda, el respeto y el buen ambiente en general. Cosa de que si viene un nene de 10 años, no se espante, ¿viste? Porque prostituido, violado, orificio. No, no. Un poco de decencia, gente. Cuando descubrí por primera vez que los headshots no significaban que los enemigos habían muerto. Sí. Tantos protones, Batman. Para que acá necesito. Si venía para acá. Para, voy a curarme por las dudas. Y vamos contra estos mis jefes. Vamos por acá. La música que tiene este nivel. En fin, no sean guarangos, es lo que quería decirles, no sean chanchos. Estamos jugando un juego tan bonito. Ah, y ahora por acá. Acá, si no me equivoco, estaba todo esto.
que creo que me daban algo, aparte de un par de batallas más. Pero no me acuerdo del todo, hace bastante que no juego este juego. Buenísimo, volador contra... ¿Lucha? Claro, sí, el San Andreas es el más modificado por todo el tema de los mods y todo. Y ojo que el GTA V le sigue de cerca, ¿eh? Increíble la cantidad de mods del 5. Lo bueno en la RC4 es que te puedes pasar como quieras. Puedes adaptar tu forma de jugar. Buenísimo. Eso no sabía. Te juro que eso no lo sabía. Tentacool. Vamos a darle de vuelta con vuelo. Con tornado, digo. Bonito. Definamos Pokémon. Pelea de animales para el bien de la gente. Son monstruos, no tienen por qué ser algo malo. Una bolsa de taquis, ¿a qué pasa eso? Lo de que salga en Play 5 es seguro. Casi seguro. Para ponerle mods al GTA 5 hay que tener un PC de la NASA. Sí, pero salen como churros los mods del 5. Es increíble. ¿De cuántos somos ahora mismo? 15. Qué buen número. Qué buen número. 15 espectadores fijos. Un muy buen número. Muchas gracias a todos los que me están haciendo el aguante ahora mismo, gente. Recuerden que más tarde, como a las 7 de la tarde, 8 por ahí, vamos a seguir jugando más Pokémon. Que hoy no sea. Hoy, ahora mismo no sé hasta cuándo vamos a streamear. Creo que un rato más y ya estamos. Mod de las granadas con la Samsung J7 que explotaba. No, dejate joder. Ya pronto ya salparon. Uf. Ojalá, Edo. Ojalá llegar al partner. Necesitas 75 durante un mes. Es muchísimo. No creo que llegue este año, pero. Gente, se vienen cosas muy grosas. Me habían adelantado que para el mes que viene, que ya casi estamos en julio, se va a venir un sorteo mejor que el anterior. Sí, mejor que la placa de video, mejor todavía se viene. Alto aguante con este juego de azulito, la verdad que sí. Fue buena idea streamearlo. Este y los demás, los RPGs, muy buena onda. 16 de hecho, vamos carajo. Vamos carajo, es más, como somos tantos, vamos a tirar un par de estrellitas por ahí para que agarren con el jump. Al pedo, no, pero está re bueno. Está re bueno realmente. A ver si queda alguna más por acá. Upa, ¿de qué será? No sé, no sé. Por ahora no puedo decir nada, pero. Quédense haciéndome el aguante, quédense farmeando ditines porque se va a venir más caro que el anterior todavía. Un poquito más caro. Pero va a haber más tiempo para juntar los puntos necesarios. Así que va a estar muy bueno todo. Va a estar muy bueno. O sea, ahí sí que vamos a romper todo. Yo creo que ahí llegamos a los 50 espectadores. Con el próximo sorteo. Yo creo que sí. Vamos a hacer fuerza para que se pueda y. Y si acá en algún momento puedo tener el partner y dedicarme a esto, no sería espectacular. Sería un sueño hecho realidad, pero bueno. Eso ya lo veo recién para el año que viene. Ahora, viene la pelea. La pelea del siglo. ¡Bonjour, Leo! Yo sabía yo que te veía por aquí. ¿Te han invitado? ¿Qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40. Yo creo que tengo 15. Epa, aquí viene el sorteo. Aquí viene el sorteo. No puedo adelantar nada. Ya dije demasiado. Cálmate que quiero llegar algún día al VIP. No, no. Cada dos personas que se sumen al VIP aumenta de. Otra gráfica, no sé. Todavía no podemos decir nada. Todavía no podemos decir nada. ¿Qué será? ¿Qué será o qué no será? Más puede que sean varios a la vez. Estamos pensando. ¿Gary Oak? No, señor. Gary no existe en los juegos. Este es Blue. Aunque yo creo que lo puse como. No sé cómo lo puse. Pero Gary no existe en los juegos. Raticate, este tipo normal. Le gano con Fluff. Golpe doble. Doble golpe. Martísimo. Fue. ¿Fue qué? A ver, el sprite es el mismo porque Gary está basado en este, pero no es Gary. Es distinto. Que no puedo dejar de lavar al Rey 4. Bueno, el otro que decía era también de Shinji Mikami. De 360. Tommy, claro, este es Tommy. Cadabra. Cadabra es de tipo psíquico. Al tipo psíquico le ganamos con el tipo bicho o siniestro, así que vamos a hacer un mordisco. Gold es el mejor. Gold es el mejor protagonista de todos. Gold y Zafiro son los mejores. Los mejores. Mira, retrocedió y todo. Ya está, domadísimo este, ¿eh? Domadísimo.
¿Qué hace, Viciosín? War Turtle, creo que le vamos a dar un doble patada. ¿Qué tal, Viciosín? Bienvenido. Psíquico era débil contra hierba. Claro, pero no tengo ninguno de hierba. Ni de bicho, ni nada que le gane. Solamente con el mordisco. Yo pensaba que se llamaba Blasco o algo así. No, Blasco lo ponen en los juegos. Va, sí, en realidad se debería llamar Blasco. Pero... Brandon, Blasco. Esos nombres horribles que le ponían. Feo, feo, de verdad, ¿eh? Tenía saber, pero está en nivel 14. Todavía no lo subí. Como a ese no le puse nombre, no lo voy a usar. Voy a usar... Creo que voy a usar 3 por ahora hasta que consiga Ponyta y ahí voy a usar 4 y... Después a Kingler seríamos 5. ¿Qué tal, Karat? Bienvenida. ¿Cómo va todo? Decí que había un maestro del corte a bordo. Pero solo era un viejo mareado. ¿Listo? Chica Lucrecia, sí, esos nombres. Ojo que Lucrecia me gusta mucho como nombre, ¿eh? Blazkowicz, como el chabón del Wolfenstein. Tal cual. A ver. Con esto me da el MMO de corte. Sería mochila. Claro, ahora viene corte y el gimnasio. Tubo MTMO. Corte. Vamos a enseñárselo a la esclava. Gente, antes de ir al gimnasio, me voy a ausentar durante 2 minutos. Me voy a preparar un té. Y ahí vengo. Vuelvo, hacemos el gimnasio y vemos si seguimos un rato más. Dale. Denme un segundito mientras tanto. Los dejo ahí con la musiquita hermosa de fondo. Y vamos a ver si funciona lo del anuncio. Desactiven AdBlock, que ya vengo. Pa, 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 pa. Ahí va.
¡Bonjour, pedazo de soquetes! Nice bike. Nice bike. Acá estoy. Justamente. Voy a hacer un tecito. ¿Qué pasó por acá que están? Epa, 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 para, para, que encima llegaron un montón. Nah, me jodés que me hicieron una raideada mientras no estaba. Posta, que me hicieron una raideada mientras no estaba. Qué mala leche. Me voy a hacerme un té, 2 minutos, y me raidean. Rolfine, ¿qué haces, chabón? Muchas gracias por esa raideada. Disculpa que no estaba. Disculpaba, pero. No, me lo perdí, chabón. ¿Qué timing que tenés, eh? ¿Qué timing? Bienvenido, Rothfail. Hola, señor invisible, dice. ¿Qué tal, Morta? El famoso Morta que dice, buenas. ¿Cómo va? Esprenadito es un capo. Muchas gracias por eso, cara. Muchas gracias por eso. Tenemos raid. ¡Vamos, carajo! ¿Dónde? ¿Dónde? El timing, mal. Bueno, esperen que ahora estoy leyendo todos los comentarios desde arriba, ¿no? Qué buen emote, dice Kulmas. Y la verdad que sí está muy bueno. Tenemos un raid. Game Project dice, ¿está cagando o no? Me estaba preparando un tecito porque la verdad que ya se me estaba secando toda la garganta y ya no podía leer los comentarios y ya estaba hablando cualquier cosa. Me traba toda la lengua y todo, así que voy a preparar un té y me raidea. 2 minutos ya va uno. Va a ser panqueques. Uy, qué antojo que me diste. Así que, espera, espera que estoy leyendo, leyendo. 28, 26, loco, esperando el dito. El amo del suspenso. Sueños ganar un mundial y ver adicto en stream. ¿Qué carajo? Ya terminé el Game Project, ya terminé de hacerme el té. El juego de 360, a ver si no me acuerdo cómo se llama, por eso digo que no me acuerdo justamente el nombre. Pero bueno, gente, bienvenidos. Bienvenido Knight Templar, muchas gracias por seguirme. Espero que disfrutes de estos streams, de este contenido. Para los que sean nuevos, los que hayan soportado que me haya ido por unos minutos, les comento que mi nombre es Capturundito, aunque me dicen Leandro en la vida real, no sé por qué. Pero bueno, acá en este canal tenemos un poco de todo. Ahora mismo estamos haciendo domingos de RPGs, viernes retro, lunes de juego principal, miércoles de speedrun, también tenemos un de GTA Vice City. Pero básicamente jugamos un poco de todo. Toda la variedad que se pueda. De todo. Juegos de todos los estilos, todas las plataformas, todas las épocas, lo que venga. Mientras sean juegos que me gusten a mí, tenemos de todo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Mebu? Y acá los tres dice, volví, dejás el directo hasta acá. No, no, ya que me raidearon, vamos a seguir un poquito más. Te mandé unos audios, mi amor. Justamente que fui a prepararme un tecito.
Te había mandado unos audios mientras me estaba preparando algo, así que si los quieres escuchar después, sería muy bueno. Ahora queda justamente el líder de gimnasio. Creo que estaba por acá mismo. O no me acuerdo si estaba en esta ciudad o en otra. Pero nos vemos después, Vergil. Qué buena sincro. Creo que hacemos hasta el líder de gimnasio. Esperamos un poquito más. ¿Qué haces, Makuro? Mirá, están llegando todos. No me puedo ir ahora. Ahora sí que no me puedo ir. Justo en pleno. Plena raideada. Acá abajo. Sí, me acordaba que estaba acá, pero no me acordaba precisamente dónde. ¿Qué haces, Makuro? Te mando un abrazo enorme. Este no escuchar a Dito decir eso. ¿Qué cosa él, mi amor? No, y tenía que ser este. Este gimnasio no. Este gimnasio no. Este gimnasio no. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirá, hasta este se agarra la cabeza como diciendo, ¿en dónde me metí? Encima soy. Empecé con tipo volador. Toma el ataque rápido. Una semana con mucho contenido ya de más variado. ¿Qué más se puede pedir? Claro, ayer por ejemplo. Ayer estuvimos jugando al World of Go. Porque salió de la nada. Después, antes de eso, estuvimos jugando un montón de otras cosas. El viernes nos pasamos el Donkey Kong Country 2 también. Hay de todo. Hay de todo en este canal. La semana que viene empezamos con el Media Evil 1. Tengo que volver a los speedruns de Vice City también. Hay de todo. Vamos a darle un. Darle patada, a ver qué onda. Casi con frufa. Lo bueno es que ya estoy un poquito subido de nivel, pero. La electricidad estática, la verdad que me jode. Y se vienen directos para más adelante. Se vienen directos, no, digo. Se vienen sorteos para más adelante. El mes pasado. Este mes sorteamos una placa de video de GTX 1080, 8 GB. Una placa que ya está en camino a su ganador. Pero para el mes que viene se vienen más sorteos todavía. Y para el que sigue, y hasta fin de año, y hasta después de fin de año, muchos más sorteos. Así que, de todo. Antes se tenía planeado que cada vez que te cruzabas con un trainer te salía a pelear, igual aunque ya lo venciera. ¿Sí? Menos mal que lo sacaron eso, porque si no sería muy molesto. Menos mal que pusieron el busca pelea y todo eso. Menos mal. Pero bueno, Magnamite, otro de tipo acero y eléctrico. Sabrosos sorteos, sí, muy sabrosos, suculentos sorteos. En donde no hace falta que paguen ni nada. O sea, un chabón se llevó una placa de video sin siquiera haber puesto para la rifa. Nada, de nada, nada, nada. Totalmente gratuito. Algo muy conveniente para todos. Lo sacaron porque hasta los desarrolladores lo vieron molesto. Es que sí, es muy molesto. O sea, lo que está bueno es que pusieron después, creo que en el. En el Esmeralda o en cuarta o quinta generación. Que si vos. No, creo que en la quinta. Que si vos le volvés a hablar a los entrenadores después de como tres gimnasios. Después pelear y ya son todos más poderosos. Pero. Está muy bueno eso. Dejé este juego por calle Victoria. No, ya estabas a la vuelta de la esquina, Kulmas. Te llenabas a repelentes y llegabas. Así nomás. Ya estabas ahí nomás. A ver, acá vamos recién por el tercer gimnasio. Me queda para rato. Para rato me queda. Porque sí, me voy a rascar un poco el ojo porque, bueno, dormí medio medio hoy. Me levanté temprano y salí al sol y el sol fue como, no, me quemo. Pero. De busca pelea segunda generación. No, no, pero sin busca pelea también me parece que se podía como en la quinta generación más o menos. Quinta o sexta, no me acuerdo bien. Es que habían muchos, muchos entrenadores, sí. Pero bueno, si no matas a esos no vas a poder matar nunca la final. De hecho, para hacer la liga tenés que farmear bastante. Bastante de experiencia. Pelo de barba, riquísimo. Bueno, llegó la parte de tardar 3 horas. Porque acá el truco está en que vos apretás un tacho de basura y si encontrás el coso, tiene que estar en uno de los cubos adyacentes, pero es un quilombo encontrarlo. Yo quiero pasarme un poco en un bloque. Nunca pude. ¿Sabes que yo tampoco nunca pude, Mew? Partida de Ultrasol. Tengo que continuar también. Si consigo el emulador de 3DS y me anda bien, estaría bueno jugarlo al Ultrasol. Acá, mirá, tenemos uno. Tenemos cuatro cosas. A ver.
No, este gimnasio es lo peor que hay. Es lo peor que hay esto. No puede ser tan random esto. Trayectoria, pegás solo con dos porque los demás no son obligatorios. Bueno, pero si no sabes eso, peleas con muchos más. Es algo que puede pasar. A mí me pasó, yo igual los peleo a todos porque es justamente lo que quiero hacer. No, qué boludo, apreté dos veces el mismo por ansioso. Es una cagada esto. Es una cagada esto. Bien, ¿era este? Sí, chabón, sí, justo que los trales dicen no. Yo le digo que sí. Ay, me faltaba uno todavía. Se pudo, se pudo. Vamos, guacho. Loco, les recomiendo el té clásico La Tranquera. Primera vez que lo estoy tomando. Desde hace 2 días. Es exquisito, La Tranquera. Es exquisito, es bien fuerte. Ah, riquísimo. Riquísimo. Vamos con ataque rápido. Ah, claro, sos más rápido que yo. ¿A dónde? Encima me paraliza. ¿A dónde? Es re al azar. O sea, es al azar, pero... Bienvenido, Ichigo X03. Muchísimas gracias por seguirme. Bienvenido a la comunidad, vos también. Auspicia la tranquera. Ojalá me paguen. El tema es que... El primero es al azar. El segundo no es al azar. Sino que... te aparece al lado. O sea, en uno... De los costados del que ya tocaste. Pero ¿qué pasa? Vos eso de chico no lo sabes ni en pedo. Si no lo buscas en internet, no lo sabes ni en pedo. Y estás 3 horas con un boludo tocando este sí, este no, este sí, este no, y este sí, este no. Y es un quilombo. Es el terror de los speedrunners, tal cual. Qué feo el té solo, ¿no? ¿Cómo que feo? Con una cucharada de azúcar, por supuesto. Con una de azúcar y nada más. O té con limón. Esclavo, sí. Esclava porque es mujer. Como salió un ratata femenino, le pusimos esclava. No vamos a asumir su género. Pero bueno, ya una vez que lo abriste, ya queda abierto para siempre, así que vamos a guardarlo acá. Va, viene la pelea, ¿eh? ¿Qué tal, Ichigo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No resistirás mucho luchando, seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate. ¿Qué tal? ¿Gusta de pasarse un rato a ver Pokémon? ¿Gusta de Pokémon? ¿Tiene usted acaso algún Pokémon favorito? Puede cambiarlo abajo de todo en el coso de Stream Avatars, que está muy bueno. Aguante el Earl Grey. Yo sé por qué lo decís, Maculo. Yo sé por qué lo decís. ¿Tiene café descafeinado? No. ¿Y té Earl Grey, no sé de qué cosa? No. Una buena embotellada, entonces. Todo bien, perfecto. Me parece bárbaro. No quiero ver. Esta pelea es fácil, sí, pero no tengo Pokémones buenos para hacerla fácil. Entonces me va a costar un poquito. No tengo ninguno de tierra, por ejemplo. Y acero que no hace mucho. ¿Insodio tiene? Manda un volador a morir. Y sí, el primero que hay para sacrificar, el primer restaurar todo. Para eso justamente lo mandé. Mirá, casi lo dejo con el segundo, ¿eh? Bien, un montón de cosas, sumo. Nidoqui no es de tierra. Sí, pero no tengo ningún ataque de tierra. Ni de roca para hacerle daño a los de tipo eléctrico. Tengo solamente doble golpe, mordisco. Golpe cuerpo. Nada más. Así que vamos a darle con todo al Raichu. Me lo cepillé de una, ¿eh? Bienvenido, un Nicolás. Yo soy dos Ditos. No, digo, un Dito también. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Nico? Qué poderoso es Kulmas, ¿viste? Es porque es mi protegido. Mirá, golpe crítico. Está con todos los críticos. Raichu, usó onda vital. ¡No! ¡Qué buen icono de Schnauzer! ¡Qué buen icono! Yo también lo quiero, che. Yo también lo quiero a Schnauzer. ¡Qué buena onda! ¿Qué tal, Nico? Acá andamos jugando un poco Pokémon este domingo de RPG. Que como digo, los horarios son domingo de RPG, lunes de juego principal, en este caso es Dark Souls 2,
Onda Volte, no me gusta. Martes descanso, miércoles de speedrun, jueves descanso, viernes retro, sábado descanso y domingo nuevamente RPGs. Pero en los días de descanso, si tengo ganas y estoy al pedo, también sale un stream improvisado como el de ayer que fue de World of Go, por ejemplo. No, para, ¿qué es eso? ¿Es un conejito eso, Karat? No lo veo bien porque tengo el char re chiquitito, pero está genial. Encima con Charmeleon, con Pikachu. No, está genial. Está genial. Esta pelea al lado de Misty no es nada. A Misty me costó un montón. Más eligiendo un Charmeleon. Y sin levelear a Bellsprout. Me costó un montón, pero esta ya no es tanto quilombo. A la primera. Ahora. Me daban. ¡No! Encima Mewtwo. ¿Quién te vino la película nueva de Mewtwo? ¿De Netflix? Yo la vi y me voló la peluca. ¿Qué tenemos? Caña vieja, saco bayas, ticket barco. UMT. Todavía no puedo ir a buscar la bici, ¿no? Me parece. Che, qué bueno ese emoticono, posta. ¡No! ¡Blast! ¡Qué genial! A ver este. Por la ruta 2, vamos por la ruta 2. A subir todo por acá. Para papá. No, Blaziken encima. Esos modelos se me hacen que son del Pokémon Showdown, ¿no? Del Pokémon Showdown, no, del. El, ¿cómo era? Pokémon Tournament. Showdown era otra cosa, nada que ver. Esos modelos así tipo 3D se me hacen el Pokémon. La verdadera pelea es de la conyuga de Sabrina. Fede, segundo aviso, vocabulario, por favor. No digas esas cosas porque hay gente nueva, gente menor de edad y no estamos en un horario como para andar. ¡Eh, loco! Así que vocabulario, por favor. Para ruta 4. Ah, pero la ruta 2 todavía no puedo volar. El Pokémon, siempre quise jugar ese juego y yo también. Yo quise jugarlo y nunca pude. Esto de las bicis todavía no puedo. Para eso. No, era más adelante. Así que gente, no se zarpen con el lenguaje, por favor, sean. Tengan dos dedos de frente, sean un poquito más. Un poquito maduros nada más, un poquito. Así mantenemos un buen ambiente. Ya después en Discord nos cagamos a puteada, nos matamos entre todos, no pasa nada, pero. Ya podés tener la bici, sí, pero no me acuerdo dónde estaba el chabón que te da el bono de bici. Por eso no. Si alguno me tira la data de dónde estaba el chabón que te daba el bono de bici. El bono del vicio. Para antes quería venir por acá. ¿Qué es, Machirulo? Al club de fans. ¿Dónde era? Acá. Armin. A ver. Sí, acá estaba el chabón. Y dice, oh, ¿te gusta mi Pikachu? Y le decimos, no, es feísimo. El mío es mejor. El mío que se me escapó en el bosque. Ta 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 ta. Listo. Gracias, Febe. Voy a decir una grosería. Pucha, no. Gerardo dice la pucha. El Fede dice la pucha. La pucha. A ver, y ahora no me acuerdo bien qué te convenía, si ir hacia la derecha acá. Para seguir con lo que era la historia en la ruta 11. Ya sabemos qué Pokémones hay. O volver. Igual voy a volver a buscar la bici. Eso sí. Sandru. Sandru me encanta. No lo voy a tener porque nos quedamos sin el cupo, pero. Yo siempre digo, Tangananica. Pero vos sabés que a mí me gusta más Tangananá. Para alegrarme, digo, Tangananica. El Corcholis. Rod prefiere Tangananá. Rod, fuera de joda, muchas gracias por el raideo. Anda para la derecha si te da una caña. Y con esa caña, la caña buena sería, puedo atrapar a Krabby. Es todo lo que quiero en este juego, atrapar un Krabby. Quiero. Cierto, prefiero el Tangananá. Este Rod es de los nuestros. Este muchacho es de los nuestros. Sí, joya. Qué buen icono. De un Sexter cuando mate.
Bueno, acá tenemos a un usuario que se llama Sexter, que le tenemos la joda interna de que es un pollo, porque siempre en las redes sociales se ponen una foto de un pollo. Ahí tenemos a un Sexter tomando mate. Pará, ¿me lo dio? Mochila, mapa, memorín, ticket, barco, bicicleta, asignar. El problema es que ahora no sé con qué botón asigné. Pará, no me configurar porque no sé con qué botón apreté el. Configure el select. Uy, mira, esto se trabó. Configure. No. Select con el retroceso. No, déjame con el control. Es entrenador. Ah, qué boludo, acá no era. Acá se. Yo quería romper los carteles, re violento. Lenny Kravitz, tal cual. Creo que te dan la buena, no me acuerdo. Joya, vamos. Paso. Me obsesioné con Aerodáctil y lo farmeé hasta nivel 40 y tanto. Es buen Pokémon Aerodáctil, a mí me gusta. No sé si sirve mucho para la liga, pero es buen Pokémon. De todas formas. Bueno, pará, ¿cómo vamos de Pokémon? Tengo 3 por ahora. Me conviene subir a Nau. Así que vamos bien, me parece. Yo lo subiría a nivel 30 antes de empezar con Lenny Kravitz, me parece. Creo que sí. La cueva de Diglett voy a ir más adelante. Mientras voy a farmear todo por acá. Tan, tan. Tan, tan, tan. Ah, por cierto, gente, ya que. Bueno, se me pasó porque no está Ribotril, pero. Les recomiendo el canal de Rotfight. Que construiré los shootouts. Anduviste viciando Battletoads, todavía estás con el Battletoads, chabón. Oh, que te saca de quicio, por Dios. Algún día lo tengo que jugar. Pero ya que está Rotfight y tenemos el comando este nuevo, vamos a pegarle una buena recomendación. Ya que lo raideamos también el otro día. Siempre me ponía la bici en Pueblo Lavanda porque me da miedo la música. Posta. Así te dan destello porque el Tunnel Rockard es un bardo. Es un bardo. Y tiene pinta de que vas a seguir en el Battletoads por mucho tiempo más, ¿no? Yo siempre quise tener un Dratini para después evolucionarlo. ¿Dónde era que lo conseguías? Yo sé que se consigue casi al final del juego. Creo que en los lagos que hay en la calle Victoria. Pero si el Batalla Sapos en algún momento lo tengo que jugar, ¿eh? Y voy a sufrir tanto o más que Rotfail. Tanto o más que él. Una vez lo jugué para YouTube con un amigo. Pero fue más para cagarnos de risa porque llegamos hasta la parte de las navecitas y. Recagándonos de risa de lo mal que jugábamos y. ¡Ah! En el Safari. Bueno, estaría para poner un Safari. Un Safari. Un Dratini a los tres, ¿no? Bienvenido, Gabox, también. Que te vi ahí, te caché, ¿eh? Estás comentando desde las sombras. Pero yo tengo ojos en la espalda. Puedo ver todo. El Pokémon que tenés abajo te delata. ¡No! ¡Un Scizor! ¡Zarpado el Scizor! He zarpado el Scizor. O Scizor. Ichi, siempre Ichi, señores. Ichigo, ¿vos también tenés un canal? Porque si llegas a tener uno también. Te seguimos, te hacemos una recomendación y. Hacemos crecer la comunidad de a poquito. Dratini no vale la pena porque hay que darle mucho tiempo para que evolucione. Tal cual. Evoluciona en el nivel 55. Y la verdad que es uno de los. Pokémon con crecimiento más bajo de todo el juego, pero estaría bueno. Se los trae el quiere. Hacemos un Dratini y bueno, de última, la chiteamos un poquito así, ¿no es cierto? No, no. Tenés que hacerte uno. Ya tenés toda la comunidad de gente que te conoce en los comentarios. Ichi modera todo Twitch hispano. ¡Apa! Con razón. Sí, porque lo veo en todos lados a Ichigo. Ichigo es grosso. Con el Ichigo no se jode. ¿Cómo cuánto más o menos? Mucho. No iba para mí la pregunta, pero mucho. Está justo antes de la Liga Pokémon, o sea, de la final del juego de Dratini. O también en la zona Safari. Puede. Tornado. El Tornado. Bajó un poquito la cámara. ¿Qué haces, Geltío? Bienvenido. Vos viniste por el All Team. Siempre te veo en el All Team. Lo que pasa con la cámara es que yo uso una GoPro. Que la pego al monitor. Viste como el team que hacemos los dos las cosas así bien croto.
Pero ¿qué pasa? Que tengo un cable muy chiquitito. Muchas gracias por avisarme, Gel Tío. Ahí va. Uso la cámara que la pego con un al monitor con una cinta. Es un quilombo, no sé, es un quilombo la cámara. Y cada 2x3 se me levanta, se me baja. Ya estoy re podrido, René, con la cámara. Pero bueno, no encuentro una posición cómoda y segura para poner la cámara. Entonces es un desastre, pero bueno. Ahí más o menos quedó. Yo quería hacer un Vaporeon, entonces a vos te dejo a Eevee y a los Fael. Mi chiquita, mi pequeña Eevee. Pero gracias por avisar, Gel Tío. El Eevee que te dan, yo lo guardé para que sea Umbreon. Pero igual cuando juegue Cristal directamente voy a jugarle el de Nintendo DS, así que no voy a pasar los Pokémones ni nada. Un gusto ayudar a los streamers, muchísimas gracias, che, de verdad, muchísimas gracias. Un gusto que la gente te haga el aguante así, aunque recién nos conozcamos, ya me están dando una manito, eso siempre es bueno. ¡Te vas, Casper! ¡Nos vemos, Casper! Si hay stream esta tarde, voy a estar, dale. Intentaré que sea tipo 7, 8 de la noche, más o menos. Hackrun por lo general no juego, pero me encantaría pasar uno que se llama Pokémon Foolishing, que lo jugué en el celular y nunca lo pude pasar, porque es el Hackrun más jodido que jugué. Llegas como hasta el quinto gimnasio, con todos los Pokémon en nivel 80, y no lo podía ganar. Es increíble, tiene Pokémon de las tres generaciones bien esparcidos por todo el mapa, un remapeado completo y una historia en donde vos supuestamente sos parte del equipo Rocket. Genial. Aquí me bajo La idea yo. es encariñarse con los Pokémon. Con los Pokémon, puedo, es parte de la experiencia, tal cual. Tita, me decepcionas. ¿Qué pasó con los precintos? Y pero no tengo como a precintos de acá. ¿Cómo lo haces para que evolucione a Umbreon? En este sí que se puede. Pero bueno, no se debería, en teoría, hasta que pases la liga. Este Twitch sigue con las suyas. Puede seguir a 2 personas ayer y otra vez no puedo. Un desastre, mira, esta mañana quise hacer un stream y no pude, Gel Tío. No pude porque intentaba streamear como todos los días y se me caían los frames. Entonces no podía. ¿Pokémon qué? Foolishing. Se los comento acá, mirá. Pokémon Foolishing. De hecho, tengo un archivo de Excel con la localización exacta de todos los Pokémones. Y ahí me acuerdo que usé un equipo que nunca antes había usado. Porque usé a Blastoise, a Shiftry, a Arbok, que terminó siendo excelente Pokémon, a Ampharos. O sea, es como para experimentar. Te salen Pokémon a cada rato. Memu dice, pásenla bien en el stream, me aprovecho para avisar algo. Dale, mucha suerte, Memu. A ver cuándo también nos pasamos por tus streams de Facebook. Un día de estos. Muchas gracias por el aguante y vaya a avisar tranquilo, que la tarde se presta para eso. Julio, se tenía doble patada. Ayer retomé stream, hace 17 días que no hacía nada. Vale la pena ganar más con el IFE. Sí, pero no hay que hacerlo tanto por si te donan o por la plata o por eso, sino más bien por pasarla bien uno. Yo lo uso más que nada como un escape. Ya, si vienen donaciones, bienvenidas sean, por supuesto. Me encantaría trabajar de esto algún día. Está en proyecto eso, pero por el momento no es el caso. Pero me sirve mucho para distraerme. Por ejemplo, a la mañana que mi perro ladra mucho, me pongo a streamear Dark Souls y auriculares al mango, ya está. Ya me grabo con muy bajo volumen el volumen de la webcam. Mira, si querés te puedo dar una manito, ya que vos me das una manito a mí. A Alt-Team también siempre le digo, che, te doy una mano, pero pasa que Alt-Team es más cabeza dura. Todavía no lo conozco lo suficiente como para ofrecerle ayuda. Es re viejo el Pokémon Foolishing, sí, pero es excelente. Es que vamos a pegarle ya que está. Si retomaste ayer. Ese. El tío Every Games. Ahí va. Ya que está, después nos pasamos por tu canal. Voy a dejar minimizado así ya después. Es más, vamos a. Bueno, no me deja seguirte, pero ya dejo la ventana abierta si después del stream te pego un follow. Eso sí. Acá ya está. Yo tengo el Scythe, tienes una nueva, creo que está en toda la generación. Con megas encima. ¿Para qué? ¿De qué sería el Hackrun ese? O sea, ¿sería Hackrun de este? ¿De alguno de Nintendo DS? Pokémon Glazed, Dito, tiene 3 regiones. No, zarpado. Zarpado. A ver, mi idea es empezar streameando
En realidad, mi idea con los domingos RPG no era usar Pokémon. Pero bueno, ustedes me obligaron. Pero estaría bueno hacer todas las generaciones, de la 1 a la sexta, de manera normal. Y después empezar a hacer los hackers también. Si a ustedes les copa la idea, si la gente se copa con Pokémon, estaría muy bueno. The Game Boy Advance. Es increíble cómo importaron las generaciones cuarta, quinta y sexta a los juegos de Game Boy Advance. Es muy bueno. Yo quiero mi Play 4 de regreso, dice el tío. Después, ya sabes, me mudo. Comprar una casa, sí. Ahora juntar para el mar por lo menos. Después ayuda demasiado para personas que necesitan comida. Y buena onda, muy buen manejo de las ganancias. Creo que es de este, genial. ¡Pará! ¡Ataque ala! Me jodés que no aprendí ataque ala. Igual ataque ala no quiero tener con este. Este lo voy a dejar para ataques más potentes, pero. ¿Aprendí ataque ala? ¡No! ¡Nau! ¡Se perdió ataque ala, Nau! No te la puedo creer. No te la puedo creer. Pará, por no prestar atención me perdí uno de los mejores ataques que tiene este Pokémon. Y podría haberlo cambiado por placaje tranquilamente. Pero bueno, igual después con vuelo lo compenso. No pasa nada, no pasa nada. No, que no panda el cúnico. Ripió por 2 segundos. ¿Qué cosa? Te aviso que te ripió. No, me ripió a mí. 1170 frames perdidos. ¿Qué carajo es esto? Es demasiado. Es demasiado, pero qué mala onda. Mejor remake de la historia de Super Mario Bros. De All Star de NES. No sé. A mí no me gustó. Prefiero los originales antes que los de Super Nintendo. Al team ya llegó, ahora que le ponga ganas. Sí, pasa que como siempre digo, la gente no ayuda. Recuerden que yo tengo solo 1 mega de subida y por eso la mala calidad. ¡Claro! A ver, la idea es que la gente comparta y así crecemos todos, pero. Bueno. En YouTube está fácil, hago los videos en 720, 1080 y los subo. Yo antes hacía. Yo en realidad vengo de YouTube. Estoy desde 2012 subiendo videos a YouTube, pero estoy transmitiendo en Twitch desde hace como 1 año y medio más o menos. Y bueno, recién ahora se dio que empezó a despegar mi canal. Así que ahora ya estuve en lo bajo, ahora queda subir, loco, ¿eh? Pero bueno, no me preocupo mucho por el ataque ala porque tampoco es que sea tan bueno. Me cago en el rugido este. Y además una vez que aprenda vuelo ya no me va a servir de nada el ataque de ala. No sé, después capaz que le mande hiperrayo si es que puede. Y ya se están agarrando todos la cabeza por lo que pasó hace 1 minuto. Creo que esto tiene un poquito de delay. Un poquito me parece. Pero bueno, eso es lo malo de prestar atención al chat y no ver qué carajo está jugando. Es la maldición de streamear. Pelado macanudo, te invita a pelear. Uy, me parece que me están llamando. Vamos a cambiar acá. Uah, sube Frufa nuevamente. ¿Qué hace, Chris? ¿Todo bien, Chris? Bienvenido sea a usted. Dale patada acá. Dale patada, sirve para todo. Este es solo el inicio, Dito. Tal cual. Solo el inicio. Solo el inicio. Echarnos la culpa a nosotros. Pokémon Go nunca lo jugué porque nunca tuve celular compatible. A ver, hasta hace unos días tenía este Alcatel Pixie 3 que no era compatible. Pero la semana pasada me compré este LG K9 que sí es compatible. Pero mala leche porque estamos en cuarentena y no se puede salir. Así que no juego Pokémon Go. Nunca lo pude jugar. Dale patada. Me parece que me está llamando mi hermano y yo me estoy haciendo el boludo de una manera muy monumental. Gabo dice, yo te conocí en YouTube en una guía del Sim de Game Boy Advance y GTA 3 al 100%. Uy, qué buena guía la de los Sims. Bueno, de hecho, en los directos improvisados estamos jugando a los Sims 1 también. Porque me encanta. Viste qué raro que Twitch no te deje seguir. Es un quilombo. Twitch está andando muy mal últimamente. Acá me parece que hay un tipo que te dice que si tenés no sé cuánto. Acá. 10 tipos de Pokémon, nada. Igual busca objetos. No me sirve. Pero bueno. Vamos a.
Sabes que no era acá. Pará, Fede. ¿Este chabón era el que te da la caña buena? Yo tengo como seguido, pero si refresco la web seguro parece que no te seguí. Andando tan mal Twitch. Bueno, de hecho pasó que Alostrael, por ejemplo, se suscribió hace unos días, pero no figura en la lista de suscripciones. A veces sí, a veces no, es un quilombo. Es un quilombo. La verdad. No se puede jugar Pokémon GO en JCPass. En donde vos vivís, Chris, no se puede. Ah, si le dejo vivo con un placaje, creo que lo voy a matar. No, mira, lo dejé vivo, qué bien. Qué error 3000, no. Hora de capturar a todo el que se me aparezca. Porque quiero esa maldita caña buena. Vamos. O sea, todo esto para tener a un Kingler. Que encima. No, pará, el Kingler va a ser al pedo. No necesito a Kingler si voy a tener un Vaporeon de agua. Vaporeon es mucho mejor. Y ahora vamos para arriba. Arriba era, me olvidé del Snorlax. ¿Arriba de qué? Pará. O sea, en la ciudad de antes. Bueno, igual quiero tener todo. I want it all. Aguanero. Aguanero. Agua. Asking if you want the truth. I want every Pokémon right here in my computer. I want them all. ¿Era por acá, Fede? Antes ponía seguir y luego se destilda solo al momento, o sea, te desigue automáticamente. Ahora pones seguir, pero como dijo, refrescás, no seguiste. Es un quilombo. No, nada, deja. Tiro el tipo lucha. El Hitmontop. Hitmoncha, no, Hitmonlee, digo. Pará. No sé si mandarme, ay, 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 no sé si mandarme. Ah, sí, total, la cueva de Diglett sale por acá. Re tranquilo en mi barrio hasta que la cuarentena atacó. Yo creo que era jodido desde antes, ¿eh? Creo que anduve por ahí, Chris. Era jodido desde antes. Las veces que me perdí, que casi me chafan la moto. Por ahí tenés que ir, sí. Mankey también es buen Pokémon. Ah, podría estar usando ataque ala, podría estar usando ataque ala. No. Aguanta que me escondo para que no me vean que me estoy rascando los ojos. No pasa nada. Si me ven, aún me caga a patadas. O un Machamp también. Es por ahí, dale. Si ustedes dos dicen eso, les hago caso a ustedes. Yo les hago caso a ustedes. Y a. Pará, acá está cerca de Eevee. Si no me equivoco, por acá está Eevee también. La cueva de Eevee es para conseguir el destello. Así que yo que vos voy. Podría ser. Pero es muy molesta y necesito primero tener a Eevee. Así lo evoluciona a Vaporeon. Una vez que tenga Vaporeon, farmeo con los Diglett de ahí. Y con los Ductrio que son de nivel 30, si no. Así que vamos nomás. Un Mankey o un Hitmonlee. Cualquiera. Cualquiera de los dos. Estoy viendo, eh. No, no, mi amor, no, no. No me cabe ese apego. Bueno, vos sabés cómo se. Cabeza dura. Como vos. Así que a la cueva de Diglett vamos a ir después. Ahora. Lucario, qué buen Pokémon. Qué buen Pokémon Lucario. Me gustó mucho. A Lucario lo voy a tener cuando juegue el Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo y Tiempo. Gente, ¿les gustaría que juegue Mundo Misterioso Equipo de Rescate Rojo? Porque tengo una partida con mi Pokémon al nivel 7 y con toda la historia ya completada. Pero en esa partida quiero conseguir a todos los legendarios. Y ya voy consiguiendo hasta las 3 aves. Mew, Mewtwo, y creo que también tengo a Lugia, si no me equivoco, o a Kyogre, no me acuerdo bien. Pero, ¿da para jugarlo? Y ese es de evento. Es después del túnel Roca. ¿Es después de evento, Eevee? ¿Estás seguro? ¿No te lo dan en la ciudad? ¿En un edificio? ¿Arriba de todo, si no me equivoco? No me acuerdo, ¿eh? Al final me recolgué con el huevo. ¿Ustedes lo siguieron? No, nosotros casi nada lo seguimos.
Casi nada, jugamos un par de niveles más y. Sí, me tienen re vigilado. No, es muy lindo que te tengan vigilado así. Fuera de joda, sin hablar de ser pollerudo ni esas cosas locas, es muy lindo tener a alguien que se preocupe por vos, que te cuide. Que diga, estás haciendo mal, cuídate. Come bien, no te pases de rosca. Es lo que uno siempre quiso. Toda la vida. Si no, la vida se hace muy solitaria y es muy triste. Y vamos a un tornado. Bueno, sí, pero es después del túnelito. Claro, eso sí. Es después del túnel. Eso tal cual. ¿Qué es un buen hombre sin una buena mujer al lado? ¡Ja! Charmander, vamos a darle con Lufa. Golpe, doble pata vamos a hacerle. Aflojar al vino. Bueno, de hecho esa es una de las cosas que me ayudó. O sea, yo, bueno, esto lo conté justamente en el streaming anterior, pero bueno, yo en pedo me puse dos veces en la vida. Solo dos veces. Y bueno, justamente una de las cosas que charlamos bastante serio es el tema del alcohol. De no consumir alcohol, no consumir drogas, no consumir tabaco, esas cosas, porque uno lo hace de macho, de pelotudo, y una vez cada tanto está bien, tampoco la boludez, ¿no? Pero te termina haciendo mierda. No te cuidás, te hace bastante mal. Eso es amigo de la gorra. Yo me pasé la liga con toda la Civilization. No, qué farmeo que habrá sido eso. Farmeo de llegar, de jugarlo como 6 veces hasta ahí. Un segundito, gente. O sea, lo ideal es encontrar a alguien que te lleve por el buen camino. Lo mejor de la vida. Lo mejor de todo. A la larga te caga la vida. A la larga la vida te va a cagar igual, ¿eh? Ojo, de eso no se va a zafar nadie. La vida te va a cagar igual, pero si. Mientras mejor la vivas, mejor. Acá está Charizard y Blastoise y no está Venusaur. ¡No! Injusticia. Los de hierro siempre son los más. Ay, no quería bajar. Los de hierro siempre son los más bastardeados de todos. Porque es como que no los quiere nadie. Me acuerdo que mi primer Pokémon fue un Trico. No tomo vino. Yo prefiero no hacerlo, dice Geltío. En serio, hay que ser adictos a eso. Tienes un problema para fumar, después no. No ser adicto es una huevada. Todo en exceso hace mal, pero. A ver, yo lo que hago es ya un poco la mariconeada, decir, no, bueno, no tomo más alcohol, nunca fumé. Pero bueno, no tomo más alcohol porque no me gusta ponerme en pedo, no me gusta el sabor de la birra. El vino sí, pero. Pero una copita y nada más, ¿viste? Nada de ponerse en pedo porque. Como dice Makuro, terminas hecho mierda. En vez de reconocer el error, le echas la culpa al otro. Exactamente. Exactamente como dice Makuro. Hay una película así donde los pibes después de unos pechos decían, después del sexo hay que fumarse con un ritual. Sí, no sé. La vi esa escena o vi un meme sobre eso. No nos pongamos jalantes, relajá. No, para nada, si estamos re tranquilos. Estamos hablando re tranquilos. No los quiere nadie, pero Trico es el mejor inicial de la tercera. No, el mejor es Mudkip. Trico no es tan bueno. Ah, pero está Sceptile. Está Sceptile y no está Venusaur. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? No, Sceptile la verdad que no me gustó. Me parece horrible en todo su sentido. Y un sorete. Así de forro. Venonat, ¿qué tal si le damos con Charmeleon? Para que suba un poquito, a nivel 30 más o menos. Bueno, por ejemplo, a mí no me gusta Charizard. No me gusta para nada, pero bueno, salió por votación, por Coolmast. Así que, en honor a él, como nunca lo usé a Charizard, elegí un Charmander. Cara susto, a ver, este lo hace lento. ¿Quién dice que soy lento?
Vamos a cambiar. No, la verdad que no me sirve el cara susto. Me gusta. ¿Qué pasa, Gil de Goma? Aguante Sceptile con su ramita de baya. ¿Qué haces, Gris? Que dice: ¡Holi, Pokémon! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Bienvenida, Gris! Ahora te salta el mensaje. Y dice: apareció Gris. Aguante Pokémon, qué emoción. Por fin lo trajimos al canal y estamos avanzando, por fin. Vamos ya casi por el túnel roca. Pero antes le voy a hacer caso a Fede, voy a ir por la cueva Diglett y voy a ir a buscar el destello que me va a ser bastante útil. Aunque para eso voy a necesitar, creo que un Abra. Un Pokémon que pueda usar destello. Porque si no, no voy a ver. No voy a ver ni madres, wey. Pero nada, pero nada. Es más, ya que apareció Gris, vamos a tirar una estrellita. Ahí, pimba. Vamos a doble patada. O tierra le debería sacar más vida. ¿Veneno contra este? No, papi. Para los que sean nuevos, como Ichigo, por ejemplo, o Geltío, vamos a mandar ahí un shootout para Loguera Nocturna, que también es streamer. Ahí va. Qué buen comando, ¿eh? Así después, si se pasan por su canal, le dejan un follow. La van a pasar bárbaro. Se los aseguro yo, se los asegura todo el chat. Que ahí la pasamos bárbaro. A ver, con golpe cuerpo. Le saco más. Sí, mira, casi lo mato de una. Todo bien acá. Domingo de RPG hoy. Jugamos un ratito más, después voy a descansar y más a la noche. Seguimos con un poco más de Pokémon. Si pinta, si no, bueno, ya está, yo ya cumplí con el domingo, pero. Pero hoy ganamos una medalla de gimnasio, aprendimos el movimiento corte. Vamos a ver si puedo aprender el otro movimiento más, destello. Y vemos si. Bueno, evolucionar a. No creo que pueda evolucionar a nadie, pero. Pero bueno. Dale, después te comento, Gri, cómo se hace para aplicarlo. Es con el Nightbot. Usa. Me enseñó Schnauzer. Capo Schnauzer. Y lo empezamos a aplicar y quedó bueno, ¿viste? Está bueno porque apretás solamente una S, el nombre del que querés recomendar, y ya el resto se hace solo. Así que va. Bueno, ¿qué usa Jigglypuff? Ah, también. A esa Mónica, que para algo la tengo. A tu pesadilla, Fede. Vamos a cambiar. ¿Ah? Igual al pedo estoy viniendo acá ahora, si sí, debería volver, pero. Acá Geltío dice: ayer cometí el error de jugar una carrera más al Racer, porque el stream terminaba en 30 minutos nomás, porque hago solo dos carreras. Después pasó otro juego, me dio una drift, mani una drift. ¡No! ¿Está bueno el Ridge Racer? Yo escuché que es uno de los. A ver, es como. Es como una saga muy emblemática, Ridge Racer. Que fue muy conocida, pero que a la vez siempre quedó a la sombra de Gran Turismo y similares. Nunca jugué ninguno de la saga, pero me encantaría probar. Soy de los que hace. Busca hacer 3 estrellas en primer lugar. Es que sí, si lo vas a hacer, hacelo bien. Buenísimo, pasando la sabiduría, tal cual. Aportando mi granito de arena a la comunidad. Como debe ser. ¿Sabías que el director de Gundam 5 en la libreta del DVD pone como comentario: esto es basura? No sabía porque no vi nada de Gundam. La verdad que no tengo ni idea, pero bueno, si a alguno más le gusta Gundam, ahí Axel nos tira un buen datazo. Este dice que es mi pesadilla, pero en realidad me gusta. No sé, ustedes tienen un catálogo enorme de memes internos que ni siquiera yo entiendo. Macho, vamos con Nau. ¿Listo? Para que toque acá, no era. Vamos a Tornado. El tornado arrasó a mi ciudad y a mis Pokémones primitivos. Vamos a correr un poco esto. La cámara quieta una vez que está más o menos estable. Un segundito. Ahora sí. Y Rattata es el esclavo de la CMT. Es Rattata, Zigzagoon, Bidoof. El de la quinta no me acuerdo cuál es. Ojo, a mí Zigzagoon me gusta y me gusta muchísimo, pero sí es un esclavo de aquellos. Es un esclavo más. Es el primer esclavo. No. Es el
Segundo esclavo, mejor dicho. Capaz porque Mónica es consciente que está en un juego y empieza a eliminar a las otras chicas enviando archivos del juego. Ni idea, ahí ya no tengo idea de qué estás hablando, Fede. A muchos no les gusta Ridge Racer Unbounded, no sé por qué. A mí me gusta la música de gráficos, nomás es malo, porque es todo con tres colores. Raro. ¡Qué raro! La verdad que es muy raro, ¿eh? Guarda con los emotes que tenemos un bot que se pone la gorra también. No le gustan los spam. Acá supongo que tengo que venir más después. Sí, señor. Pasó que cuando producían la serie hubieron muchos inconvenientes y lo marcaron más aún. Imagínate, condenado para toda la vida a dirigir animes de robots gigantes. Él odia. Que se joda. Para algo lo hizo. Para algo lo empezó, ¿no? Más o menos como lo que pasó con Berserk. ¿Cómo consigo emojis de Pokémon? Eso, Ichigo, ¿cómo conseguimos emojis de Pokémon? Los re necesitamos acá. Los re necesitamos. Clefairy, tipo normal. Hasta ahora, porque todavía no existía el tipo Hada. Con un par de piñitas, como mierda. El agua es para ir a Zapdos. De eso, algo de eso me acordaba, que si vas por ahí, puedes tener un legendario. Doble pata de vuelta, pimba. ¿Algún fan de Fairy Tail? Es que no recuerdo cómo se llama el puzzle de brujas. Yo la verdad que nunca vi Fairy Tail, lo tengo pendiente. A ver, de los más conocidos así, vi solamente Dragon Ball y Naruto hasta Shippuden. O sea, terminé de ver Shippuden y dije, qué asco que es esto. Denme mis 300 horas de leer el manga de vuelta. Gente, denme un segundito que voy al baño y ahí vengo. Perdón, perdón. Perdón, pero acá estoy. Lo bueno de que Odin no es Speedrun es esto. Ese. ¿Qué te pasa con Naruto? Dice Fede. Mirá que me enojo y me sale el Kurama de adentro. Mirá, Naruto a mí me gustó mucho. Me gustó mucho, me leí el manga entero. El anime nunca lo vi, pero el manga me lo leí entero y terminé Shippuden. Pero seamos honestos. Bueno, disculpen gente por los spoilers, los que todavía no vieron o leyeron Naruto. Hay que ser honestos. El final de Naruto es lo más shonen que hay, pero shonen exagerado. O sea, el protagonista tiene que vivir porque es protagonista. Y si se queda sin energía no importa porque saca transformaciones de la nada. Y si la transformación se queda sin energía no importa porque tiene otra transformación que le da más energía. Y básicamente es poder infinito porque quiere tener poder infinito y es un desastre. Boruto ya no vi porque dije, no, si Shippuden terminó tan mal... La verdad que Boruto no le doy ni dos mangos, pero no sé, capaz que está bueno, pero yo hasta ahí ya de eso no, porque ya me tomaron bastante el pelo y la verdad que, a ver, en Dragon Ball pasa lo mismo, pero Dragon Ball es Dragon Ball, pero con Naruto, bueno, me pasó eso que no me lo pude tomar en serio el final porque era un chiste ese final. No me banqué todo el relleno de Naruto, no, es muchísimo. Es muchísimo de relleno. Perdón.
Boruto empezó muy bien. Eso leí, que Boruto empezó muy bien y más o menos. Naruto es el más perrón aquí. Deberían agradecer que hay más episodios después cuando termine el anime. Dicen, ¿no hay más episodios? Nah, qué quilombo eso. Lo que habían comentado arriba, que justo se me fue el comentario. Primer capítulo te rompe. Más o menos como Saint Seiya en la saga de Hades. El primero es un espectáculo. Pero después el resto es como que va decayendo de calidad. Una lástima eso porque Saint Seiya Hades se ve espectacular. Ayer quise streamear Saint Seiya Soldier Soul para PC. Y no pude, gente, porque se mandaba demasiado lagueado. Y la gente me reportaba que se veía con delay. Podía. Justo que vuelve Kulmas, mira. Que Kulmas es quien me regaló el de los caballeros del universo. Fairy Tail está excelente. Pasa que tiene hecho, ¿viste? ¿Cómo que tiene eco? Hecho. Fairy Tail me dijeron que está muy buena. La que me dijeron que está muy buena también es One Piece. Pero One Piece es un quilombo porque no se termina y no se termina. Y no se termina. Dicen que como Shonen es muy bueno. El OBS me lagué hasta el Half-Life 1. No, qué garrón. Es un quilombo. Anda cuando quiere. Estas cosas son así. Andan cuando quieren, la verdad. Por más que vos tengas todos los requisitos, todo lo que vos quieras. A veces que anda cuando quiere. No, preguntale a Geltío, preguntale a Rothfail, al que vos quieras. Echi. Ah, puede ser que sea eso de Echi. Eso también leí. Que tiene bastante. Bastante eso. Tito, ¿el Dark Souls 3 lo tenés en Steam? Pregunta Vicio. ¿Qué tal, Vicio? Sí. No, no lo tengo el 3. Me compré solamente el 2. Y bueno, el 1 que ya lo pasé. Pero el 3 todavía no me lo voy a comprar. Capaz que me lo compre más adelante. Por ahora lo dejo pasar en estas ofertas. Va a caer en algún momento. Pero ahora no. Tengo que pasarme el 2. Mañana, gente, mañana lunes seguimos con Dark Souls 2. Y espero no putear demasiado. Y espero que no se me reinicie la computadora. Claro, Echi. Bueno, eso es. Yo por lo general no soy de mirar animes que tengan Echi, Mou y esas cosas. Puros fanservice no me gusta. Para nada. Te lo puedo regalar y estaría encantadísimo, dice Cine, estaría encantadísimo. Pero ¿estás seguro, che? Posta, creo que no te tengo en Steam. Que si me buscas, agrégame. El Dragon Ball Fighter Z. Mira, el Dragon Ball Fighter Z, la verdad que me lo regalan los juegos, obviamente, pero es que con ese juego tuve muchos prejuicios porque no me gusta el modo que tiene de que tenés que comprar personajes y es como que quiero que me guste el Fighter Z, pero tiene eso que me tira para atrás, un modelo de mercado que no me gustó para nada. Pero bueno, a todo esto no lo puedo criticar demasiado porque nunca lo jugué tampoco, así que. Pero si quieren hacer alguna donación, ya sea de lo que sea o de juegos o lo que venga, saben que yo se los agradezco muchísimo y de hecho, cuando me donan algo para jugar acá en directo, yo en el layout, en lo que aparece en pantalla, abajo va a aparecer juego donado por tal personita. De hecho, creo que ahora aparece. Bueno, ahora no, pero ayer había hecho lo de juego donado por Coolmaster. Hasta que no lo pude streamar. Recuerda no ahora entonces olvidarte. No, ya no. Te prometo que ya no. Entrar a un sitio donde hay bichos venenosos y no hay salida. No. Qué locura. Así que si me llegan a donar algo, como me donó por ejemplo Rooster, me había donado The Basement Collection. En cuanto lo juegue también lo voy a poner en. Voy a poner su nombrecito ahí por toda la pantalla porque. Me gusta el Xenoverse. Bueno, el Xenoverse lo tengo, el primero. Pero no lo llegué a pasar. Llegué a la final y me cansé de perder. Así que si. Y si te llegas a aprender con eso, te lo re agradezco, che. Mi Steam es así, capturó un dito. Vas a ver porque tengo como nivel 10 y como ciento y pico de juegos. Te vas a dar cuenta al toque. Yo a dito le regalo y ni le pregunto. Claro, bueno, Fede, por ejemplo, me regaló el Reventure. Me regaló el Geometry Dash, que el Reventure lo tengo que jugar. Estaba pensando en jugarlo la semana que viene. Pasa que el Reventure. A todo esto es un secreto, ya que no somos muchos hoy. El Reventure es un juego que quiero jugar cuando haga el próximo sorteo. Que haya muchísima gente y. Porque está bueno para eso el Reventure.
Así que me lo estoy reservando. Si te pasa un torrent, no, eso no cuenta. Así que no. En el Lion no debería aparecer Anubis. No, eso está bugueado. Deberías aparecer vos, mi amor, pero. Ah, qué bien, me dio la M25. Bueno. Xenoverse, no me gusta que no aparezcan las animaciones nomás. Esos personajes pegando como tontos nomás. Sí. ¿Qué tal, Proboste? Bienvenido. A ver, lo que no me gustó del Xenoverse es que. No se enoje, porfa. ¿Por qué me voy a enojar? Ah, porque ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sorteé las empanadas del amor. De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda, nada más queda. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar tampoco un roce secreto, porque es al pedo, la verdad. De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada nos queda. Para nada. ¿Qué carajo? No sé, pero. Qué fumado esto. Pregunto porque por ahí lo tenés si es al Pepe. No, no, no tengo ninguno de los dos. Gracias por preguntar, che, y muchas gracias por esto, Vicecin, de verdad. Es un groso. No sé qué venía de ese tema de Soda, pero. Como le decía Gel Tío, lo que no me gustó del Xenoverse es que es mucho grindeo. Tenés que farmear experiencia, 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 experiencia. Y llega un momento en que. Vos te querés armar un equipo copado, pero para ser un personaje decente tenés que tener los pantalones holgados de Majin Buu, el cuerpo de un Saiyajin, el sombrero del androide 19, y te queda un desastre de personaje. Eso es lo que no me gustó de ese juego, pero el resto está muy bueno, está muy bueno el Xenoverse. Mi tío jugó al 1, creo, y me gustó. Es que está bueno, a ver, está bueno, está muy bueno. Pero también lo que no me gusta es ese lobby feo que tiene. O sea. Lo que no me gusta es el lobby bien japonés con la musiquita que no tiene nada que ver con Dragon Ball y que se siente medio trucho, la verdad. Cualquiera ahora que lo decís. No te pueden acusar de no leer los comentarios, ¿viste? ¿Viste? ¿Decían que no? No, nadie dijo que no. De hecho, todo lo que me dicen es eso, que. ¿Cómo carajo hago para leer todos los comentarios? Es cuestión de práctica. Mi tío odia los lobbies más cuando son chibis. Sí. Bueno, en el Fighter Z creo que son así tipo chibi, ¿no? Pero en el Xenoverse por suerte no. Aparte lo que tenía el Xenoverse, ojo acá, que está pensado para jugarlo online. Ojo con eso. Y yo nunca lo jugué online, entonces jugándolo solo no lo iba a poder pasar nunca. Y lo iba a poder pasar. Ragnar se lo pasó varias veces, en un par de días. Pero yo me cuesta mucho jugar solo. Más que tenés que farmear los modelos esos basados en vaselina, sí, también. También. ¿Podías dar Sorge el tío? ¿Por qué? A mí era como que ni fu ni fa, pero. Muchísimo. Listo, agregado, te mando el Deluxe Edition. No, chabón, encima con el Season Pass. Muchas gracias, loco. Ya desde ya te doy. Te agradezco porque muchísimas gracias. Muchísimo. Bueno, a Viciosín, gente. No le pego el shootout porque no tiene canal de Twitch, sino que streamea en YouTube. Y aparte como que no es tampoco tan necesario porque ya todos lo conocemos, ¿no? Viciosin tiene un canal enorme, pero bueno, si alguno no lo conoce, te lo recomiendo para cagarse de risa. Es un cago de risa Viciosin. Y como ven es muy macanudo, mira, me regala hasta un jueguito, ¿no? Es un groso. Ayer estaba viendo el video nuevo de Escape de Ayuwoki. Me cagué de risa. ¿Cómo me cagué de risa mientras cocinaba unas milanesas con papa? Tenía el video de fondo y me cagaba de risa. Así que, gente, les recomiendo, si no lo conocen a Viciosino, ¿ok? Búsquenlo en YouTube. Risas no van a faltar. Seguro. No, no. ¿No? Bueno, ahí va. Ahí te mando una. Cuando probó el uno en su PC, yo le di una oportunidad y me gustó muchísimo. Tanto que ese stream de él. Tengo que retomarlo. Faltó el acento, mi tío. Ah, odió. Claro. Claro, entendí odio. Dije, no, ¿por qué lo odias? Es que el 1 encima es el mejor. Dark Souls 1 hasta lo que voy jugando es el mejor. Te corre la Shuboki. Estaría para un stream de octubre, ¿no? Para agregarlo a la vista. A la lista. A la vista, ¿qué digo? Ya me hace falta otro té. Otro te amo por parte de los Trael. Sí, no, te corre la Shuboki. Dije, no, ¿qué onda con esto? Ya de por sí empieza en la pantalla de título, dice. Bueno, queridos místicos, ¿cómo están? No, hay una Shuboki ahí mirándote. Y aparece ahí en un. No.
Cago de risa. Tenemos un famoso en el chat. Tenemos a dos famosos en el chat. Tenemos a Viciosini y tenemos a Ichigo que está en todos lados también. Y hasta el año que viene tenemos libre con esta mierda de virus. Sí, parece que sí. Lamentablemente parece que esto dura para rato. Pero bueno, esto para no entrar a amargarnos con ese tema, tratemos de dejarlo un poquito a un costado. Que si no nos amargamos todo y acá venimos justamente a despejarnos de todo eso. Dark Souls 1 lo que tiene es el mejor mapa, pero según Pablo el 3 está mejor. Puede ser. A ver, el 2 también me está gustando muchísimo. Lo que pasa es que el 2 es raro. Oreo, tengo ganas de comer Oreos. ¿Por qué? Tataduja, Ashatublay, Shoviloff, Redman. ¡Tararaja! Ashatublay. Ese es de Bon Jovi. Mi casa se está armando, así que las donaciones no se necesitarán mucho. Porque como dije, comprar una casa es carísimo. Carísimo. Y podés tratar de comprar todo ahora, el tío, todo lo que sea material, porque te va todo al carajo, ¿eh? Yo estaba viendo anoche acostado y mamá osa me da un codazo dormida y me caga todo, ¿no? ¡Qué garrón! Creo que ahí tengo buen internet, al menos con 10 megas me alcanza. Sí, con 5 de bajada. Bueno, si llegas a negociar 5 de subida. Yo voy a ver si puedo negociar algo más de subida. Te quiero streamear con un poquito más de calidad y no quiero que se me corte más. Ahora mismo tengo 2 de subida y no me alcanza para streamear bien. Es más, a ver ahora. Bueno, desde hace mucho que no tengo caídas de frame, pero han habido. Han habido algunas y no me gustan para nada. A ver. Ya necesitamos. Acá, objeto clave, MTMO. Este yo. Vamos con Mónica. Ah, mira, Belfro también podía. Pero bueno, este es de esos poderes que aprendes al pedo para pasar una cuevita sola nada más. O capaz que dos porque no los vas a usar en batalla porque son al pedo. 1080p alcanza con 5 megas de subida, sí, te sobra. Creo que te sobra. Creo. No estoy del todo seguro, pero quiero creer que te sobra. Ah, mirá, piedra eterna. Bueno, lástima que no está Chris, pero si hubiera Chris le comentaría algo. Creo que ya se ha ido. Igual yo voy a ver porque tampoco es que nunca averigüé si puedo llamar a la compañía y decirles, mira loco, yo soy un tipo muy importante en esto de los streams, viste, como el Kun Agüero, bueno, yo soy su discípulo, ¿me entendés? Entonces yo necesito internet constante. A mí no me puede estar cortándolo directo a la mañana porque si no la gente se me aburre. Y averiguar a ver si puedo negociar un poco más de megas de subida. O si me van a decir, sí, pagá 5.000 pesos más porque nuestro plan es una basofia. Todo es basofia en Telered, todo es basofia. Con 3.6 megas soy feliz. Mira, yo tengo 2. Y con 2 va bien, como me está yendo a mí ahora, con 3.6 ya es un montón. Pasa que jamás apago la PC yo. Trabajo siempre con ella, grabo, subo. Es que bueno, ese es otro tema. Estás todo el tiempo usándola, con más razón todavía. A ver, acá si no me equivoco me daban el fósil, ¿no? ¡Banky! Tenés que hacer esa, negociar, sí, tal cual. A ver, tengo que chamullar diciendo que yo trabajo en internet, que soy un tipo muy importante, que vivo de esto, que es todo mentira, pero. Pero bueno. Me pasó algo parecido, mi hermano también lo escuchaba, así que por él conocí algunos temones. Cuando era chico, mi hermano me introdujo a Bon Jovi. Ah, perdón, eso decía Kulmas. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo era chico, tengo un hermano que es fanático, pero fanático de Bon Jovi. De hecho, tengo revistas de los 90. Está desde cuando Bon Jovi era todo un boom. Y ahí el tipo ahí todo re groso, en cuero, sacando pecho. Y vos lo ves y decís, loco, esto es medio medio rarito que tengas esto. Pero bueno. ¿Qué fósil? Ni idea. Yo pregunto si era por acá. 2 megas de bajada y 0.7 de subida. No es nada eso. Así que bueno, yo crecí escuchando Bon Jovi porque lo escuchaba mucho mi hermano mayor. Y bueno, un poco el gusto se te hereda también. No sé por qué las compañías te preguntan, ¿por qué querés más subida? Te estoy pagando. ¿Posta? O sea, ¿por qué preguntás? Y hoy en día, cada vez más gente. ¡Ah, qué boludo! Este era un entrenador. Bueno, casi se lo afano. ¿Ya me lo dieron al fósil? Yo quiero más, loco. Yo quiero más. I want it all. Yo quiero todo. Quiero hasta el Cubone de ese entrenador. No me importa nada. Soy re loco. Pero sí, no sé para qué preguntan, para qué necesitas. Hoy en día, cada vez más gente trabaja gracias a internet. A través de internet.
Entonces es medio una picardía que te sigan preguntando eso. Acá igual, bola, por eso. Ya, no me pregunté, loco. No me pregunté porque se roba. Pudre todo, se va todo al carajo. Se va todo al carajo. Y me quedé sin tecito de vuelta. Y sin ataque de ala. Hace unos años estábamos acampando y con mi hermano y primos nos pusimos a escuchar Bon Jovi a las 6 de la mañana. Mi tío salió enojado a decir, estos cabritos que me despertaron con sus weas de John Bobby. De John Bobby, nada que ver. A mi amigo le pasó eso, quería 20 megas de subida. Dijo que le preguntaron. Es que, a ver, lo que te pueden preguntar es por qué necesitas tanto. O sea, ya 20 megas de subida es una barbaridad. Y ahí sí que te pueden poner un plan más caro. Pero de 2 a 5 megas no es mucho. De 2 a 3 megas no es nada. Deberían ponerse un poco más las pilas. 300 megas tiene ahora el soquete. Es mayor a subir videos pesados que a YouTube. 300 megas es una bestialidad. Acá lo malo es que no llega fibra óptica. Entonces no puedo contratar 50 megas. Por más que yo quiera. Por más que yo quiera y les dé la plata en mano, no puedo porque no tengo fibra óptica. Decirle que te pareces a Jebus. Le voy a mandar un milagro ahí como en el Age of Mythologies. Un milagro de esos de terremoto. ¡Pla! Central de Telered. Al carajo. Acá tampoco por eso. Puedo pagarlo, pero no llega. ¡Claro! Es que es una... Una basura cuando hacen eso. Todo indignado el tío de Kulmas. Control Reddit. No, bueno, acá en mi familia escuchamos bastante Bon Jovi. Pero bueno, a mis viejos no les gustaba el heavy metal. Entonces a mí me decían, baja eso, baja eso. Pero cuando ponía a mi hermano Bon Jovi, como que era más light, digamos. Entonces es como, bueno, no pasa nada. Si es un rockcito lindo, decían, no pasa nada. Bueno, esas cosas que... Bueno, la gente vio. La pregunta es, ¿dura mucho esta cueva? Porque quiero llegar ya... ¡Bololo! No tenemos sonido de Bololo, pero tenemos el sonido de cuando llega algún especial como a los Trael, por ejemplo. O algún VIP como Coolmast. Tenemos el sonido de... Y el ¡Ha llegado Wallace! De cuando me raidaron. Claro, están los que gritan como locos y otros que se entienden algo. ¡Claro! Eso mismo es lo que dicen. Eso mismo es lo que se dice por ahí. Lo que hablan las malas lenguas. Imagínate, yo escucho black metal desde que tengo 13 años y no, es diferente un Judas Priest tocando Painkiller a un Bon Jovi tocando Living on a Prayer. ¿Sabes dónde ir? Sí, es que no sé dónde. ¿Cuándo estás escuchando Motley Crue? Sí, es verdad. A los 13 escuchaba Motley Crue y mucho Judas Priest. Y algo de Ozzy Osbourne también. Pero más que nada era Judas Priest, Motley Crue y Stratovarius. Sí, esa vez me acuerdo que dejó la chela en la mesa. La chela, hacía mucho que no escuchaba esa palabra. Y mi tata le botó la cerveza y le puso agua mineral en la lata. ¡No! ¡No! ¡Qué forrada! Bueno, igual creo que esto no va a durar muchos directos, ¿eh? Estaba pensando. Black Diamond, sí. Black Diamond. Está aquí presente, My Black Diamond. Pero sí, Stratovarius. Tengo unos cuantos CDs. A ver si llegó el momento de caretear algo de CDs. Acá tenemos uno de mis discos favoritos de toda la vida. En plena batalla de Pokémon, sí señor, que es el episodio. Con un par de buenos tracks. Disco hermoso. Tenemos también. Eternal. Que es uno de los discos más nuevos. Que bueno, ya no es lo mismo que Sin Timotolki, pero que igual es un discazo espectacular.
Pero bueno, Stratovarius me ayudó a superar mi adolescencia, básicamente. Estábamos acá con doble patada, creo que le saco más. En realidad dura si no sabes dónde ir, te perdés. Yo me pierdo, sé por dónde ir, así que imagínate, sí, como toda cueva de Pokémon. Nacional no me gusta mucho, no sé, muy poco. A mí también, yo de Nacional tengo poco y nada. Tengo un disco de Alacrán, uno de Caravaca. Y creo que no tengo nada más de Nacional. Tenía ganas de comprarme Víctimas del Vaciamiento de Hermética, pero. Pero todavía no lo compré. O sea, este es como un proyecto de colección que ahora mismo está en pausa. Pero hace unos años me había propuesto la idea de hacer una colección de discos. Y más o menos se pudo llegar a algo copado. Tenía todos mis CDs, tenía de Aerodance, Rock, como de DJ Bobo. Eso ya no los conozco para nada. El Tata le bailó sabroso. Nada de Roxito lindo, poner los Osbourne mordiendo murciélagos. Ojo que Ozzy, los últimos discos eran bastante livianitos de cuando, de hace 10 años. Es temas como Mama, I'm Coming Home y todo eso, que ya sí son rockcitos lindos. Pero los que a mí me gustan de Ozzy, que son los de los 80, como Bark at the Moon, eso ya era distinto. Eso ya te rompía todo. Es más largo esto que la calle Victoria. ¿Posta? Blind Guardian, tengo de Blind Guardian. Tengo de Blind Guardian también. Una de mis bandas favoritas. Tengo el Battalions of Fear. Tengo el Battalions of Fear. Dale doble patada a todo. Nos hacemos mierda con Nidoqueen. Dragon Force, Through the Fire and Flames. Temazo. Hermoso tema. El tema que los catapultó en popularidad. Desde Guitar Hero 3. Desde Brutal Legend también. Cuando suena en el Brutal Legend ya estaba un poquito quemado, pero qué temazo. Bienvenido, Juani Cooperman. ¿Cómo le va, señor Juani Cooperman? Muchas gracias por seguirme. ¿Qué tal, PabloXD190? Vos también. Bienvenidos sean todos. ¿Cuáles son sus Pokémones favoritos, gente? Para los que están recién llegando. Vamos a matar a todos, porque esto es como Nelson que atropellaba a todos jugando al fútbol americano y le faltaba uno, iba corriendo a matarlo a ese. A matarlo, re violento Nelson. Está violento el Nelson. A mí me encanta la voz de Mark Hudson. Va como anillo al dedo, su estilo renovado. Sí. No sé cuál es, pero si es el de Dragon Force. Bulbasaur. Buenas, ¿qué tal? ¡Apa! Juani también es LHF Pledge. Interesante. Qué buena onda. Hay mejores temas que ese, sí. Hay mejores, pero ese es muy emblemático. ¿Alguien de tutorial de cómo seguir en Twitch? Y armando comunidad de a poco, Geltío. Ya te digo, yo ya te voy a pegar el follow en cuanto termine este directo. Y nos estamos comunicando. Si se quieren sumar al Discord, para los que sean nuevos como Ichigo, Juani, Geltío, Pablo. Los que se quieran sumar al Discord ya saben que tienen que mandar un mensaje privado a mí a través de Twitch. Yo les mando la invitación personalizada para cada uno. Y ahí aviso siempre cuando hago directos y nos damos consejos entre nosotros. Nos ayudamos todos a spamearnos, digamos, a crecer un poquito. No lo decía por eso. Decía porque no puedo seguir a nadie. Ah, ¿a quién seguir? ¿A quién más seguir? A Bloguera Nocturna. A Greg Games también. Ah, no. Pongo seguir a refrescar, no sale cómo le dice. Se te rompió Twitch. Se te rompió Twitch. Probá desde otro navegador o cerrando sesión y entrando de vuelta. Creo que es la única manera. ¿Qué tal, Dark Squall? Tanto tiempo que dice, hola doctor, ¿cómo le va, paciente? ¿Cómo le baila? ¿Qué tal, Dark Squall? Hace un montón que no pasabas por acá. Como es el día del orgullo, te digo que estoy orgulloso de tu barba. Esa es una declaración tramposa, pero bueno, vamos a tomarla de la mejor manera posible. La tengo que afeitar, che. Ya está demasiado frondosa. No, Dito, dice el Pantoja. ¿Cómo que no tienes al poderosísimo Metapod? No, señor. No lo tenemos, Pantoja. No lo tenemos. Bienvenido, por cierto. No capturé ni a Caterpie ni a Weedle. Así que nada de Pokémon inútiles por acá. Machop, vamos a darle con Now.
estará haciendo Nau, que tanto que me pidió directo de Pokémon y debe estar durmiendo, loco. Hace rato que no estoy porque estaba pensando a volver a streamear y eso. ¡Upa! ¡Qué buena onda! Ahí ya tenemos otra recomendación. Mientras que estoy viendo cosas de mudanza, me alejé de las redes. Otro más que se está mudando, qué locura. Che, a todo esto, ¿cómo va el tema de la mudanza en cuarentena? ¿Se puede o está totalmente frenado? Cuando vuelvas a streamear Dark Fall, acordate de avisarnos que te spameamos, te recomendamos y todo lo demás. Me parece que voy a usar un repelente acá. Bueno, después de este enemigo. Puede que me haya perdido, no sé, soy demasiado orgulloso como para admitirlo. Dice este de acá. Grupo que me gustaba mucho era Rhapsody of Fire. Uy, sí, a Marquitos le encanta también Rhapsody. Creo que lo fue a ver y todo. Rhapsody me encantaba a los 13 años cuando me iba toda la onda de lo fantasioso. Me encantaba. Después como que se me fue un poco las ganas de escuchar Rhapsody, pero al principio me encantaba. Me encantaba Rhapsody. De hecho, cuando programaba el RPG lo ponía siempre de fondo. Vamos a darle con garra metal. Da igual, te seguí como 7 veces ya. Entonces la verdad que es que el tío no sé cómo podríamos ayudarte. Es muy raro, de por sí te digo que Twitch está andando fatal. Pero fatal últimamente. Horrible cómo anda. Capaz que sea por eso. Y todavía subir los Sims. Bueno, de hecho estamos haciendo guías de los Sims. Creo que, ¿cuándo fue? ¿El jueves? ¿Fue que jugué los Sims 1? Estamos jugando a los Sims de a poquito, ¿eh? De a poquito, pero lo estamos jugando. Estamos primero con el Sims 1, magia potagia. Empezamos con eso. Ya conseguí que el chabón se case con una Sim mujer. La mina ya está encaminada en la magia. El tipo en su trabajo. No la paso perdiéndome en Pokémon, dice la bloguera. No importa cuántas veces lo haya jugado. Es que igual. Es lo que pasa. Ya cuando llegas a esta parte, medio que te hartás de tanto dar vueltas. Y vamos a usar repelentes que para algo los compramos. Tenemos 7. Bienvenido, Diego Jesús Basurto. ¿Cómo le va? Muchas gracias por seguirme. Espero que disfruten muchos de estos streams. Y que la pase bien en esta muy agradable comunidad. ¿Cuál es tu Pokémon favorito, Diego? Si tengo el atrevimiento de preguntar. El que no se perdió jugando Pokémon no jugó, tal cual. El que no odia los UBATs es porque no jugó los juegos. Tal cual. Para esto, lo bueno es que acá farmeas mucha experiencia para Pokémones. La Winter Night fue el primer tema de ellos que escuché, dice Kulmas. Y cuando descubrí que tenían un tema de ellos en el Metal Hero 3, los redescubrí y los sigo. No lo conozco ese particularmente, no lo conozco. A ver, Graveler, este me va a hacer un terremoto o un magnitud 8. Me va a hacer mierda. Carajo. Crítico de una. De una. Le puedo decir que está yendo por buen camino. Me parece que sí, porque si hay enemigos, entrenadores, es porque voy por buen camino. Vos amás a Zubat, vos estás loco. Acá se puede. Claro, vengo de acá arriba. Ya no me estoy perdiendo tanto, pero. Se ve bastante extenso todo esto. Acá arriba. Deja de hacer efecto el repelente. Obviamente alguna de estas cosas debe tener algún objeto, pero como no tengo el busca objetos, pues qué pena, ¿no? Pedí tanto que un día lo capturé, lo usé y me gustó. No, a mí nunca me gustó, ni Zubat, ni Golbat, ni Crobat, ni Weavern, o como se llamaba el Noibat y todos esos. Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Creo que mi Pokémon Calmito va a ser así como Sprufa. También. ¿Tienes este mismo? Sí. No veo por qué no. Baja, dale, igual voy a subir. En vez de bajar, voy a subir primero porque quiero ver todo. Y vamos a darle con Charmeleon. Que debería tener a Charmeleon a nivel 34, así ya casi evoluciona, pero bueno. No te conviene entrenarlo en un lugar de estos, la verdad. Donde está la chica es la salida, joya. Ya estoy ahí nomás entonces. Bueno, ya que tengo el repelente, voy a seguir subiendo un poquito más para explorar todo y después bajo por donde me decís vos y listo. Cualquier cosa, saque los Magikarp, sí. Saque los Magikarp. Gente, se viene
Estrellita para todos. Hay un cobre flotando por ahí, qué buena onda. Na 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 na, suba, dicen. Aguante, Crobat. Lo bajas y curas. Ah, abajo se puede curar. Entonces sí. Buena idea. Y subís de nuevo. También es buena idea. Sí, pero me bajan ataque, me bajan precisión. Tipo de nivel 21, no me vas a ganar a Kulnast. Todavía le tengo que cambiar el nombre. A todo esto, me queda mucho para el inspector de motes porque cometí un error con este nombre y me arrepiento. Me arrepiento mucho. Ya veo que acá me curaba, ¿eh? ¡Avalancha! Y ahora. Pareces un espejo, será. Avalancha, pa 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 pa. Avalancha para Frufa, olvídate. Por fin un ataque de tipo roca. ¿Qué hace Fragnatic? Bienvenido. Ya, pará, llegó Fragnatic. Vamos a hacer mierda a todo. Vamos a hacer mierda a todo si llegó Fragnatic. Ah, pimba para todo. Pa, pu, pa. A volar los Pokémones. Avalancha, avalancha por picotazo venenoso. Sin pensarlo. Pero qué buena onda. Aunque no sea muy buena avalancha, la verdad que me gusta. De nuevo, salía. Uy, no, cuando se conocen. Cuando se conocen ya se empiezan a la puteada. Como la típica que hace Rooster. No, llegó Ditto, me voy. ¡Resorete! Pero si llega con perritos es más que bienvenido. Ya, ahora se pone a cantar, mira, la locura. Ya tuvo maestro. Para los que vamos a rodar sin rumbo perpetuo. En cualquier otra región, con tal de no domar sus caballos de la exaltación con Z española. ¿Cómo cambio mi avatar? Dice Ichigo. Abajo de todo, donde dice SA, no es de San Andreas, sino que es de Stream Avatars. Ahí puedes cambiar el que vos quieras. Si estás desde móvil, avísame cuál querés vos y te lo cambio. Estoy cantando Avalancha de Héroes del Silencio, una banda española. Solamente conozco ese tema porque los demás que escuché no me gustaron mucho la onda, pero ese es un temazo. A preparar tecito, tráeme uno, Geltío. Tráeme uno. Que también lo necesito, ya se me está empezando a secar toda la garganta nuevamente. Hemos derrotado a todos. Pero qué goladito. ¿Por qué Ególa? Repelente las golas. Digo, las golas. Guitar Max. Avalancha que igual sale en Guitar Hero 3. Claro, yo lo conozco por eso, por Guitar Hero. Justamente con el Guitar Hero lo conocí. En móvil sale al lado del chat. Ah, mira, no sabía que salía también en móvil. Pensaba que era solamente de PC. Y estamos justamente con el Pokémon que me recomendó Fragnatic. Que le ponga nombre. Después ponele Frufa. Como para boludear y le hicimos caso y. Muy buen Pokémon, Frufa. Muy buen Pokémon. Ahora. Ese grupo solo conozco entre dos tierras. Entre dos tierras nomás. Ahí entre la tierra del Chaco y la Rioja, che. No la conozco esa. ¿Por qué es débil Met el tipo acero contra este? ¿Es de tipo agua? ¿Por qué es débil el acero contra este? Uy, qué temazo de Rem, Kulmas, qué temazo de Rem. Losing my religion. Bien, Frufa. Slowpoke. Vamos a mandar a Nahuel. Vamos a. Qué rápido. A ver qué tal. No, mejor tornado. No me lo confundas, por favor. La caja es facilito. Como que ya casi salimos, gente. Ya casi salimos. La vecinita tiene antojo. Antojo que mira por celar. La vecinita tiene un pato. El agua oxida el acero. Ah, puede ser, pero la verdad que nunca le encontré la lógica a eso. El acero es neutro, creo. No, no tiene lógica. Para mí que Kulmas tiene varios temas escondidos. Sí.
Debe tener muchísimo. No sé, preguntarle vos, ya que es tu hermanito. Digo, ya, no, ya que es tu cuñado. Es mi hermanito, pero ya que es tu cuñado. Tu cuñado ficticio fantástico. Al carajo con Julián. Es raro lo del acero, no lo entiendo. En este creo que ya es la última parte de la cueva, ya saludo acá. No es tanto quilombo esta. La calle Victoria del Rubí Zafiro me parece más jodida todavía. ¿Dónde te vas a meter? No, Dito cantando a la vecinita, puedo morir en paz. No, 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 por favor, no lo clipen. No, no, no. Culpa de Pantoja, ahora te baneo. A los traer, baneame al Pantoja. No, 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 no. No, eso nunca lo pensaron, ¿eh? No se lo esperaban. Reggaetón, cumbia, no sé, es toda la misma porquería. Es toda la misma porquería. No, no, perdí el respeto de la gente. Ya no te conozco. Perdí el respeto de la gente. No lo puedo creer. ¿Qué clipen dijo? No, 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 no. No, señor. Que sean buenas personas y que borren esto de su mente. Es, mira, es más, mira, mira. Les voy a borrar la mente, gente. Porque acá la verdad que esto no deberían haberlo visto nunca. Me faltan los lentes nada más porque ahí me borré a mí mismo, pero bueno, no tengo lentes de sol. Ah, los tengo, pero están en el casco de la moto. Fede, ¿termina en algún momento la cueva esta? Ya estoy desde hace una hora acá. ¿Qué clip? No. Bueno, disculpen, tengo vecinos molestos, es culpa de ellos. No es culpa mía. Tomá, ahora te enveneno. Qué bueno que es esto de punto tóxico. Lo que es feo es cuando te lo hacen a vos. Estás zafando, Frofa, pero como una grosa. Demasiado grosa lo que estaba. Ojo, ¿dónde estoy? No sé, no sé. Acá no pasó nada. Buena gente, mi nombre es Leandro, aunque me dicen capturé un dito. No, borraste los recuerdos con mi papá, no, momento sad de Pantoja. Momento del violín más pequeño del mundo. Pero tenés que ir por ahí, ni yo me acuerdo. Debe ser acá, a ver, es el único camino, no es tan complicada esta cueva. Para redimirte, cantante mundo de alguna banda de rock argentina, no creo que la conozcan, pero. Hay una que dicen. Hay una que dice. Siempre que pienso en vos. Contrarreloj, queriéndote alcanzar, difícilmente me puedas amar. El sol se pone y algo se rompe. A los trae el mi amor, para vos. A ver, vecinos molestos, todo el mundo. A mí también me pasaba, pero lo arreglé con mi escopeta. Uy, qué buen. No la había pensado esa, ¿eh? No la había pensado. Esa es de Alacrán, tal cual. Es rock nacional. Poco conocido. Acá. Acá estaba la que vos decías, Fede, me parece. ¿Alguna del reloj? No, pero yo no sé cantar, gente. No sé por qué me hacen cantar. Yo no sé por qué me hacen cantar si canto horrible. Pero del reloj. Quiero conseguirme algún disco del reloj también. Me encanta. Hay uno que dice: voy a contar la historia de un hombre. Elvin Serafín dedicaba su vida a enseñar a la gente a reír. Necesitaba problemas. ¿Qué le pasaba? Pum 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 pum. No me nombren en el reloj que me sigo para el carajo, gente. No me nombren en el reloj, por favor. Una de mis bandas favoritas de rock nacional. Vecinos molestos que ponen reggaetón pero se enojan si tocas guitarra con amplificador. Sí. Vecinos de mierda son esos. Más que molestos. Vecino de mierda. Vecino de mierda son esos. Stratovarius. Horrible banda. Que cante, que cante. No, no, hoy no es. Hoy no estamos en un stream tuyo, Gris. Hoy no me hagas cantar, por favor. Bueno, gente, voy por un café, vuelvo en un rato. Dale, chico. Anda nomás, que lo disfrute su cafecito. Y llegamos a la ruta 10. Tengo por acá. De repente, listo.
Sí, qué grande, por fin lo terminé. Pruebe sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Ese no lo conozco. Y así nos molesta, ya perdieron tremendo parlante y puse en Destruction y gané. Esa es la que va, yo tenía muchas ganas de hacer eso. Una vez lo hice con un disco de Blind Guardian, pero con una radio, no llegaba a tener un parlante. Pero pará, quiero ver qué hay acá arriba. Es otra vez. Luz de la tercera es hermoso. Hablando solo. Los bunkers nunca me gustaron. No los conozco. No los conozco para nada. Me olvidé de usar el repelente. En el stream mío te hago cantar. Ya rugiste. No, bro. Cagué, cagué, cagué. Grilla me tomó la palabra. Y ya me tomó la palabra. Repelente. Acá se puede cambiar el nombre a Coolmast. De Coolnast a Coolmast. Faltaba esto nada más. Una perla. Creo que esta se vendía por platito. Pero para nada más. Igual quedan un par de enemigos más todavía. Y ahora que son tipo fantasma, los voy a agarrar con Charmeleon y les va a caber. Les va a caber la garra de fuego. No creo que lo evolucione todavía, pero se hará lo que se pueda. Ah, pará, si este tipo vuelo le pasa una avalancha. Qué boludo. Bueno, igual. Es lo mismo, pero quería probar avalancha. Pichoto, Pichoto. Sí, vení para acá, Pichoto. Está re cebada, Frufa, eh. Está re cebada. Tomá, de una. Piedrazo a Pichoto y listo. Para ser un Pokémon hay que donar. No, señor, todos son Pokémones, inclusive vos. Es más, vos, Chris, vos sos, creo que sos uno de estos. Mirá, sos un Scyther vos, justamente. No, no, no hace falta donar para nada. Bueno, para este lo voy a dejar ahí en nivel 35. Voy a cambiar a Charmeleon. Tengo un poquito más de nivel. Está OP la Queen, ¿eh? Es verdad, a Gris le decimos la Queen. Es verdad. Y bueno, a Nidoqueen también, creo que te referías a Nidoqueen, pero ahora que me acuerdo, a Gris le decíamos la Queen hace un tiempo. Estás extra leveleado. Eso es lo malo de usar a pocos Pokémones. Va, en realidad es lo bueno. Te concentrás toda la experiencia en unos pocos y ya está. ¿Cuál Pokémon soy yo? ¿Vos, Espantoja, sos? Espantoja. Sos un Sandslash, mirá. Está re bueno. Está re bueno Sandslash. Onix. Bueno, Onix sí lo voy a cambiar por Frufa. A Nidoqueen. Y matamos a Montecarlo. Así. Ah, le queda poco. Creo que con tenerlos en nivel 50 a 5 Pokémon puedo pasar la liga tranquilamente. Más o menos. Menos. Ya queremos ver ese Charizard. Sí, que nunca lo usé a Charizard. Nunca usé a Charizard. ¿Pueden creerlo, gente? Va a ser mi primera vez con Charizard. Pero faltan un par de niveles y para eso va a haber que esperar hasta la noche o hasta otro domingo, no sé. No sé si esta noche voy a hacer streaming. No sé, depende de lo que digan ustedes. Depende de si yo descanso y de si sigo con ganas. Ya que se atrapase un Scyther, ¿va a tener mi nombre? Sí. Sería bueno eso, ¿no? Sería muy bueno tener un Scyther. Nunca tuve uno tampoco. Va, tuve un Scizor. Pero era distinto Scizor. Scyther es muy lindo Pokémon. Podríamos completar, ¿eh? Podríamos completar con Scyther. Ahora que lo pienso. Como Pokémon de tipo planta y bicho, podríamos usar a Scyther. Me gusta la idea, ¿eh? Aparte que es uno de los Pokémon más rápidos del juego. No es que es más rápido. Tomando cafecito mientras jugás Terraria y escuchás a Ito. Qué lindo que sería eso. Tenemos que volver al Terraria, loco. La gente quiere stream. ¿Quiere stream la gente? Esta liga es re fácil. Sí, esta es bastante fácil. A ver, si yo me lo pasé usando solamente a Blastoise, es porque es fácil. No es tanto quilombo. A ver si le llego a pegar algo con garra de metal acá. Garra metal. ¿Por qué parte vas del Terraria, Espantoja? Uy, no, hueso palo más mierda. No, encima falla.
Bueno, vuelta. Casi, casi. Tibon, quiérela, 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 tío. Un poco de cosplayer. Por aquí, Tibon. Me están dando ganas de un té, de un café, así que me voy a preparar uno. Dale. Yo ahora ya termino de matar a este y ya voy a dejar hasta acá, pero... Gente, quédense que vamos a ver si raideamos a alguien. Depende si hay alguien para raidear o no. No, no raideamos un carajo. Es la más fácil por ser la primera también. Bien, también. La segunda era muy jodida. La segunda la pasé en un video. Tornado. Yo terminé terreno en modo normal, pero estoy rejugando en modo maestro. No, qué zarpado. ¿Cómo que vas a dejar ese Fragnatic? Y ya llevamos unas dos horitas y media. Pero no, no los quiero, gente. No los quiero. Váyanse porque no los quiero. Ah, mentira. No, no. Te dejo. No. ¿Sabes la historia de Cubone en el Pokémon Origin? Sí, sí, sí. La historia de Cubone es tristísima. El cráneo de la madre. Tristísima, en todo es tristísima. No los quiero. Los dejo. No soy digno de ustedes. No los merezco. No los merezco a ustedes. No, 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 no. No merezco el raideo que me hicieron cuando me fui a preparar un té. Que pensaron que estaba defecando. No, no. No merezco las 20 personas que están ahora. La donación que me acaban de hacer. No, no merezco nada. No merezco nada. Es el señor Fushi, no está aquí. Acá está el inspector de motes. Hola, ¿vos sos el inspector de motes? No, yo soy una niña. Pero vos sos el inspector de motes. Fede me dijo que estabas acá. Nada más por acá. Acá está el inspector de motes, por fin. Lo que no me gusta de Pokémon Origin es que echa para vender XY. ¿Por qué? Si no tiene nada de XY. Culmas. Perdónalo, Dios, no sabe lo que hace. Ah, vamos, vamos. Nombre nuevo, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Tu nombre es mucho mejor que el anterior, dice, mira. Al inspector le gusta tu nombre. Bueno, acá es donde el juego se empieza a volver medio un quilombo porque tenés varios caminos y... Creo que muchos niños tienen pesadillas con la música de Polo Lavanda. Sí. A ver, es horrible la música original del Pokémon Verde. La versión japonesa. Pero tampoco la bolude. Verbal, vamos a... Para unas 10. Super poción, unas 10 también, nunca viene mal. Revivir, unas 10 también. Hielo, cuarto vida, super repel. Sí, sí, dame unas 10 también. Ya está toda la plata acá el tipo. Vale la pena. Mira, Charizard X, eso no me gustó. ¿Por qué? Si fue super épico ese combate final. Fue super épico. Así que, gente, vamos borrando la partida acá. Y por hoy ya estaríamos. Vemos si a la tarde, a la noche hacemos uno. Tengo que ver, porque necesito descansar un poco también. Si llego a hacer directo a la noche, sería como de 8 de la noche o 9. Ya a las 7 no creo, porque ya queda poco para las 7. Lo que pasa a las 8 o 9, seguimos con lo que es la torre. La torre Pokémon. Y vemos qué más hacemos. Tito, va a estar todo en el casino. Sí, para tener a ese... A ese... A ese... ¿Cuál era? A ese Porygon. Al final pintó mate, vamos. Decías que no querías en fantasma, te decía algo como... ¿Qué es esa mano detrás de ti? A ver... No te vayas, chavo. Tampoco. Esa mano blanca en tu hombro no es real. ¡Qué creepy! ¡Qué creepy eso los trae él! Super creepy. A ver, vamos a... A ver si hay alguien para raidear. ¿Quién? ¡Ah! Está The Nepzone. Está jugando Counter Strike CSGO. Un canal que me ha raideado y le debo una buena raideada, gente. Así que... Twitch.tv/TheNepzone. Muy bien. Vamos a pegar una raideada a mi colega Nep, que está jugando CSGO. CSGO. Y está jugando en su canal secundario. Yo siempre lo raideo en el canal principal, que es el de GTA, pero ahora está en el canal secundario. Así que vamos a pegarle una buena raideada. Siempre con mucho respeto y todo. Recuerden, los que quieran unirse al Discord, mándenme un mensaje privado y yo les mando la invitación personalizada. En el Discord aviso siempre que hago directos. En el Discord hacemos votaciones para futuros juegos. Y en el Discord además avisamos de juegos gratis y todo eso. Así que los que no estén,
o el tío y los demás que sean nuevos, mándenme un mensaje privado y yo les mando la invitación. Hablo un cacho de boludeces mientras esto se empieza esto del raid. En cualquier momento. Muchas gracias a todos por seguirme, a los nuevos. A Rodfile por la raidada. A esta cámara de mierda que se sigue levantando demasiado. ¿Alguien que le robó el nombre? No. No, no, es un canal secundario este. Es The Nep Zone, es como su propia parodia. Es para separar lo que era GTA de los juegos comunes. Así que ahora vamos a raidearlo en el canal de juegos comunes. Recuerden, mucho respeto. Cuídense mucho ustedes también. Saluden con la mejor buena onda. Y Aquí me pásenla mando. bárbaro. Que Hasta mañana. eso seguro que van a poder en su canal. Así que nos vemos a la noche. Si es que seguimos jugando. Si no, nos vemos mañana con Dark Souls 2. No lo sé todavía. A ver si pega raidear de ahí nomás. Ahí va, ahí va. Nos vemos. Nos vemos. F. Hey, muchas gracias por la raid. Capturé un dito. Muchas gracias, bienvenido, gente. Yo soy Neb. Normalmente hago speedrun de GTA San Andreas en mi canal principal y acá juego cosas random. Hoy le tocó al Counter, que yo tengo un montón de horas de Counter, pero igual estoy súper, súper malo, la verdad. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias, Capture, en serio, te lo agradezco. ¿Qué onda? ¿Qué estuvieron jugando, che? ¿Todo tranquilo? Muchas gracias. Bienvenidos todos. Dije bien el nombre, ponele. Tuve que igual me costó un poquito, ¿viste? Me. Ah, no hay daño de faca, what the fuck? Che, no me hizo daño con la faca, what the fuck, lo removieron eso.